Buenas tardes a todos. Aquí estoy de nuevo para realizar un directo. Como ya sabéis los seguidores del canal, se trata del directo 501 de la sección Libros Recomendados, Ojo con el Arte. Allá realizamos el directo 500 y nos estamos ocupando del libro de Gilles Deleuze, Lógica de la sensación, sobre Francis Bacon. Bueno, se trata de un libro, como ya decíamos ayer, publicado originalmente en Editions La Découverte en el año 1991, traducido al español en el año 2002 en la editorial Arena, traducido por Isidro Herrera, que es un experto en pensamiento francés y que ha publicado, como ya dije, bastantes libros de autores fundamentales como Foucault, Levinas, Blanchot, Althusser, Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Philippe Lacoulabat. Nos quedábamos el día de ayer comentando el capítulo sexto sobre la cuestión de la pintura y la sensación. Habíamos comentado esos primeros capítulos sobre el redondel y la pista, el primero de ellos. El segundo era una nota sobre las relaciones de la pintura antigua con la figuración. El siguiente era un capítulo que se titulaba Atletismo, sobre la dimensión de los cuerpos en la pintura de Francis Bacon. El siguiente es ese capítulo sobre el devenir animal, sobre la carne, sobre el cuerpo como una pieza de carne en el matadero o en la carnicería. El quinto era una nota recopilatoria sobre los periodos y aspectos de Francis Bacon y, como decíamos, el sexto, pintura y sensación. El capítulo séptimo se titula La histeria y aquí nos habla de cómo el ritmo de la pintura, pero también el ritmo en el arte, que es un tema del que hemos hablado ya en algún momento, el ritmo nos sumerge no necesariamente en la paz, en la tranquilidad y en la armonía, sino que nos sumerge a veces en el caos y también el caos de la noche, sobre todo esa noche que, como decía un cubano que se hizo muy famoso en España por convertirse en amante de una mujer de la copla, Marujita Díaz, decía que el cubano, la noche me confunde. Magnífica frase para hablar de que era un fiestero o era un juerguista, o como diría un cubano, estaba siempre entregado a la jodedera, ¿no? Bueno, pues esta noche que me confunde, que es la noche a la que dedicó también un hermosísimo libro Pascal Quignard, ese libro titulado La noche sexual, La nuit sexuelle, que comenté admirativamente ya hace un tiempo aquí en el canal, en esa noche nos sumerge el caos, donde sí que están ahí esas diferencias, ese azar, esa accidentalidad, y donde en la noche y en el caos esas diferencias de nivel, esos estratos fracturados de experiencia, pueden surgir en ellos fórmulas y fenómenos de una inenarrable, podemos decir nosotros, violencia. En la página 51 dice Gilles Deleuze que más allá del organismo, pero también como límite del cuerpo vivido, de la experiencia vital del cuerpo, se encuentra eso que Antonin Artaud nombró como el cuerpo sin órganos. Bueno, esa cuestión del cuerpo sin órganos es una cuestión central en Antiedipo, en su continuación en Mil Mesetas, y de hecho cuando nos metamos a comentar partes de este gigantesco libraco, pues abordaremos ese aspecto. Ahora tan solo sugeriré para los que estáis metidos por vuestra cuenta en la lectura de Deleuze que hay un capítulo entero dedicado a esta cuestión, que es el sexto capítulo de Mil Mesetas, un capítulo crucial que se titula ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Que es algo que tiene que ver, evidentemente, con, como se dice aquí, con Antonin Artaud.
Artaud no es que haya hecho otra cosa, sino descubrir, entre otras, este cuerpo sin órganos. Así se cita un pasaje del año 1948 de Antonin Artaud, en las que dice lo siguiente: el cuerpo es el cuerpo, está solo y no precisa órganos. El cuerpo no es nunca un organismo. Los organismos son los enemigos del cuerpo. El cuerpo sin órganos, ese famoso CSO de Deleuze y Guattari, se opone, dice Deleuze, menos a los órganos que a esa organización de los órganos, que es lo que se llama el organismo. No se está buscando, por tanto, un cuerpo estatal, un cuerpo institucional, un cuerpo fundado, un cuerpo armónico, perfectamente articulado, sino lo que llama Deleuze un cuerpo intenso, esto es un cuerpo intensivo, un cuerpo de intensidades, que está recorrido por niveles y umbrales según variaciones de amplitud. Así el cuerpo no tiene órganos, sino que el cuerpo tiene umbrales y niveles. Se sabe, dice en la página 52, que el huevo presenta justamente ese estado del cuerpo anterior a la representación orgánica. El huevo es anterior a los ejes, a los vectores, a los gradientes, a las zonas, a los movimientos cinemáticos, a las tendencias dinámicas, en relación con las cuales las formas son contingentes y accesorias. Así, Antonin Artaud hablará de no boca, no lengua, no dientes, no esófago, no estómago, no vientre, no ano. Toda una vida orgánica, pero mejor aquí una vida no orgánica, porque el organismo es la forma en la que se trata de atrapar la vida, como el Estado es la forma en la que se intenta atrapar al individuo, como la burocracia es la forma en la que se impide hacer aquello que propiamente deberíamos hacer, pretendidamente proponiéndose como la forma de gestión adecuada de nuestra existencia. El cuerpo está, según Deleuze, perfectamente vivo y con todo está más vivo cuando no quiere convertirse en algo orgánico, en un organismo. También la sensación, cuando alcanza el cuerpo a través del organismo, adopta lo que llama Deleuze un paso excesivo y espasmódico, porque aquí lo que le interesa a Deleuze es ese momento en el que el cuerpo, en su dinámica, rompe los límites de la actividad orgánica. Y aquí tendría que decir que en estas meditaciones sobre el huevo, yo anoté cuando leí la traducción aquí ya hace tiempo, porque estas son notas de lectura de hace un tiempo. Pues puse cuando salía esto de que el huevo es anterior a la representación orgánica, a los vectores y a los gradientes, puse estar hasta los huevos. Bueno, era tal vez una nota para en algún momento yo desarrollar esta cuestión de estar hasta los huevos y cómo surge y qué sentido tiene esa expresión, ¿no? Cuando uno dice, no, es que yo estoy hasta los huevos, o como se dice, no, estoy hasta las mismísimas pelotas, o bien me estáis tocando los cojones. Es a mí una cuestión que me interesó en mis divagaciones así de duermevelas, o más bien siesteras o nada académicas, darle vueltas a esa cuestión del uso de la recurrencia a los cojones y a los genitales masculinos como aquello que marca un límite de todo comportamiento, discusión o situación, ¿no? Cuando uno dice, mira, me tienes hasta las mismísimas pelotas, ¿no? Una especie de mismidad, una quididad, una esencialidad, un tigeneinai en el sentido aristotélico, como diciendo, hemos llegado hasta ahí, ese ya es el límite que ya no puede ser transgredido porque más allá de allí se provocará una erupción devastadora, se va a producir la completa apocatástasis, va a ser algo peor todavía que el propio apocalipsis, y me voy a convertir en un demonio de Tasmania y os vais a tener que preparar porque la voy a liar pero pardísima, ¿no? Y sobre todo esa cuestión de echarle cojones, que me sudan los cojones, me lo paso por el forro de los mismísimos huevos, es decir, esa especie de recurrencia, vamos a llamarla así, hipertesticular o esa testiculina, que tiene que ver con el comportamiento discursivo falocrático, propio, tal vez diría, de Derrida,
del fonocentrismo, de un quererse oír hablar absoluto, pero sobre todo esa cuestión de la tangibilidad de un lugar tan doloroso o donde se puede producir tanto dolor, tanto es así que, como todos sabemos, cuando se sale a la lucha, al boxeo, pues hay que llevar un protector de los mismísimos, ¿no? Y ahí si te golpean, pues eso es un golpe prohibido, ¿no? Golpe bajo, golpe a los propios huevos, golpe a los cojones, ¿no? Que también es una recurrencia curiosa, como algunos soltaban, incluso en una ocasión se lo escuché a un profesor de pintura de la Sacrosanta Universidad Complutense de Madrid, por cierto, profesor, pero antipintor radical, que le decía a los alumnos, hay que echarle cojones a la pintura. Yo imaginaba en mi perversidad innata, en eso que Víctor de la Rosa dice, el malo, ¿no? Es decir, el papel del malo, ¿no? Pues me ponía en plan malo y dice, bueno, ¿será propiamente a lo mejor esto un acto de castración en el que lo que se le está pidiendo a los varones, a los pintores, es que directamente con un cuchillo con poco filo, ¿no? Más bien mellado, se cierren, ¿no? O con un serrucho oxidado se amputen los cojones y, como dicen, hay que echarle cojones y los echen, ¿no? Los arrojen como en un dripping contra el lienzo para conseguir que se produzca la deseada, ¿no? Órfica, ¿no? Casi el huevo órfico, donde finalmente, casi a la manera de Colón, encontrábamos el principio en ese huevo cascado que mantiene su estabilidad. Bueno, perdón por esta divagación mía, que podía haber retomado cuestiones de Oteiza, de su famosa estética del huevo, ¿no? Y también la reflexión sobre el huevo cocido, el huevo pasado por agua o el huevo frito con puntilla o sin puntilla, ¿no? Como cuestiones que tienen una densidad estética, pero que también, digamos, aquí han salido únicamente a relucir por esa pequeña nota en la que puse estar hasta los huevos, como un momento curioso, por lo menos que a mí me daba que pensar un poquito más allá de lo que estaba aquí contando el propio Deleuze. Vuelvo al texto de Deleuze, que dice así en la página 52. Bacon encuentra a Artaud en muchos puntos. Más bien hay que decir que Deleuze encuentra a Artaud en muchos momentos de Francis Bacon. La figura es, dice Deleuze, acercando a Antonin Artaud y a Francis Bacon, la figura es en Bacon precisamente el cuerpo sin órganos. En Bacon se vería ese proceso en el que se deshace el organismo en provecho del cuerpo, igual que se deshace el rostro en provecho de la cabeza, ¿no? Lo que sería la cuestión de la rostrificación y frente a ella la rostredad o la descomposición del rostro. El cuerpo sin órganos es carne, hemos dicho carne de matadero y de carnicería, carne y nervio, y lo recorre una onda que traza niveles y la sensación es el encuentro de la onda con fuerzas y son fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y ahí es donde se produce en Bacon lo que llama Deleuze una suerte de atletismo afectivo en el que los cuerpos, como el del Papa Inocencio, gritan y tienen una especie de mezcla entre grito, aullido y soplido. Es ahí donde el cuerpo y la sensación dejan de ser representativos o narrativos o ficcionalizadores para convertirse en estrictamente reales. Y dice Deleuze, y la crueldad, esta cuestión de la crueldad de la que hablamos un día a raíz de un comentario en el que alguien me preguntaba sobre la cuestión de la estética de la crueldad, el título de mi libro, aquí la crueldad, referida al teatro de la crueldad de Antonin Artaud, la crueldad estará cada vez menos ligada a la representación de algo horrible y la crueldad solamente será la acción de fuerzas sobre el cuerpo o la sensación sobre el cuerpo y atravesando el cuerpo, que hay que decir que la sensación es lo contrario a lo sensacional. Al contrario, dice Deleuze, que una pintura miserabilista que pinta cabos de órganos, Bacon no ha cesado de pintar cuerpos sin órganos, en el sentido de Artaud. Es decir, lo que ha pintado es el hecho intensivo del cuerpo, las intensidades corporales. Y ahí es donde, en cierto sentido, Bacon está cerca de aquella reflexión de Antonin Artaud, según la cual
el rostro humano todavía no ha encontrado su cara. Bueno, esta es una cuestión que ayer ya decíamos que se puede encontrar en el libro de Hans Belting, en este libro Faces, y particularmente en este libro Faces, en el capítulo en el que Hans Belting se dedica a reflexionar sobre lo que llama la necrológica del rostro. Esas reflexiones se encuentran en la página 96 y siguientes. Ahí nos recuerda un famoso pasaje de Rainer Maria Rilke que me gustaría recordar. Rilke, en los apuntes de Malte Lauritz Brügge, un libro verdaderamente prodigioso, al que yo dediqué atención en mi libro El texto íntimo Kafka, Rilke, Pessoa, donde hay un capítulo sobre cada uno, bueno, cada uno de ellos. En esos apuntes de Malte Lauritz Brügge, donde se habla mucho de la experiencia de la mortalidad y la finitud como aquello que crea una cohesión en la configuración y comprensión del mundo, allí escribe Rilke que existen montones de personas, pero existen aún más rostros, porque cada individuo tiene no uno, sino que tenemos varios rostros. Eso lo podemos apreciar, y yo lo aprecio constantemente. Por ejemplo, ayer, cuando revisaba la historia o esa microhistoria que hicimos del canal de YouTube, y se ve, como siempre sabéis, la portadita es siempre la misma, que se trata de una imagen mía enseñando un libro que, como me dijera hace un tiempo mi amigo, el artista chileno Arturo Cariceo, es puramente una manifestación de Facebook, ¿no? Cara libro. Es decir, que podía haber titulado esta sección, en vez de libros recomendados, Ojo con el arte, podía haber titulado Cara libro o Jeta libro o el libro de los rostros o los semblantes en los libros, pero en realidad en inglés Facebook, ¿no? Es decir, una cara, un semblante y un libro, ¿no? Y viendo esos 500 directos de la sección en la que estamos, el libro recomendado Ojo con el arte, pues se veía mi cara a través de 4 años y se veía pues siempre con barba, sin barba, con barba más blanca, con barba más recortada, con las cejas más de punta, con un poquito más de pelo, poco, porque tampoco voy a tener yo mucho estando calvo como estoy, a veces más adelgazado, más demacrado, con ojeras, a distintas horas del día, y se veían los rostros que tenemos. A veces esos rostros son rostros que suceden a lo largo del día, o incluso a veces en un mismo rato, en 15 minutos, se ve cómo va cambiando un rostro en función de las sensaciones, las pasiones, las afecciones, las emociones, las turbulencias que nos arrastran en ese momento, ¿no? Y es ahí donde dice Rilke que cada individuo tiene varios. Y continúo con la cita de Rilke. Hay gente que lleva años el mismo rostro. Evidentemente se gasta, se ensucia, se arruga, se da como unos guantes que uno se ha puesto para ir de viaje. Como quiera, dice Rilke, que tiene varios rostros, surge, por supuesto, la pregunta de qué harán con los demás. ¿Los guardan?, se pregunta Rilke. Tal vez los guardan para que se los pongan sus hijos. Pero sobre todo, un rostro es un rostro, y hay gente que cambia con una rapidez inquietante, y se cambian los rostros y se ponen uno tras otros. No están acostumbrados, dice Rilke, a cuidar rostros. El último se les gasta en 8 días, le salen agujeros y poco a poco van dejando al descubierto lo que hay debajo, que es lo que llama Rilke el no rostro, y finalmente se pasean sin él, es decir, se pasean descarnados. Es decir, se pasean sin ese rostro o con ese no rostro, que es el rostro desaparecido en la cultura, ese rostro en el cine y en el arte, ese rostro arruinado del que habla Jacques Aumont en este libro del que haremos muy pronto un comentario en esta sección. Y en este capítulo del libro Faces, que ya comentamos aquí en el canal hace un tiempo, recurre, y ya lo comentábamos ayer, Hans Belting, a un texto que escribió Artaud en el año 1947. Acabamos de citar
en el libro de Deleuze, un texto del 48, y el capítulo de Mil Mesetas que acabo de recomendar, el capítulo sexto, en este libro que cada capítulo tiene una fecha, es un capítulo dedicado al 28 de noviembre de 1947. Es, por tanto, en esas fechas 47-48, un momento crucial en la escritura de Antonin Artaud. En el año 47, Antonin Artaud, lo decíamos ayer, lo repetimos hoy, va a exponer sus retratos y dibujos en la Galería Pierre de París. Y con motivo de esa exposición va a escribir un texto que se titula Le visage humain, el rostro humano. Y sobre todo, él quiere insistir en que sus rostros no tienen un carácter simbólico. Antonin Artaud ha estado ya en ese momento bastantes años en clínicas psiquiátricas y sobre todo ahí, en esas clínicas, Antonin Artaud no ha parado de dibujar autorretratos y retratos. Y sobre todo la impresión es que Antonin Artaud está autorretratándose como movilizado, impulsado por el miedo a perder su identidad, es decir, por el miedo de esa locura que succiona la identidad. También en ocasiones retrata a otras personas, a amigos y a ciertos colaboradores, ¿no? Y en estos papeles, en estos dibujos, no solo aparecen modelos vivos, ¿no? También aparecen gente muerta o aparecen caras que tienen algo de máscaras mortuorias. Esos retratos tienen algo de diálogo íntimo, un diálogo con esos rostros, con la temporalidad que se condensa en esos rostros. Los retratos y autorretratos en los años 40, que es un momento de absoluto éxito, en un momento en el que la abstracción es el credo artístico dominante a nivel internacional. Incluso, como sabéis, Alfred Barr, cuando funda el MoMA, el director fundador del Museo de Arte Moderno de Nueva York, va a hacer su famoso diagrama El desarrollo del arte moderno, del arte de vanguardia, y va a considerar que la modernidad es inevitablemente una línea de estética y de práctica artístico-pictórica de carácter abstracto. Sin embargo, Artaud insiste en un proceso figurativo y en un arte pretendidamente anacrónico, que sería el del retrato, sabedor él incluso de la dimensión anacrónica de su trabajo, oponiéndose él a la nueva tendencia de la abstracción, porque él dice, quiere, así lo escribe en el texto, reproducir los rasgos humanos tal como son, porque tal como son todavía no encontraron la forma que ellos indican y denotan. El texto de Artaud que estoy citando se encuentra en la página 101 del libro Faces, una historia del rostro, pero también este texto de Antonin Artaud lo podéis encontrar en revista Artefacto, en el número 1, del año 1996. Se puede encontrar, esa revista está online, es decir, que podéis poner la dirección, que es, la voy a poner yo aquí, ¿vale? Para que podáis verlo si lo queréis, revista artefacto.com.ar. Esa es la página y ahí lo que tenéis que buscar es Antonin Artaud. Ahí está también el nombre, y es una traducción de Martín Caparrós y el título del texto, El rostro humano. Un texto cortísimo, nada, dos paginitas, pero un texto de una enorme densidad, de una enorme profundidad, ¿no? Dice Antonin Artaud que el rostro, en francés visage, humano, no encontró su cara, esa faz, ¿no? Y que depende del pintor que le conceda uno. El pintor concede un rostro, un semblante, diríamos en el sentido lacaniano,
a la cara. Face es el término para designar el rostro, que tiene que ver con el semblante, con la autoexpresión, en contraposición a la mera semejanza fisonómica. Por tanto, para Artaud, el rostro humano es algo que sigue buscándose a sí mismo y muestra, dice Artaud, se muestra por medio del retrato, se muestra una suerte de muerte perpetua del semblante y del rostro, de la cual el pintor quiere salvar el rostro devolviendo al sujeto sus propios rasgos. En estas palabras, dice Hans Belting, hay también una declaración a favor del retrato, que al fin y al cabo había hecho de su tarea la tarea de retratar como un acto de resistencia a la muerte. Esa es la tarea, en cierto sentido, de los retratistas. Con sus dibujos, Artaud no quiere alinearse meramente con una tradición del retrato, que él ya sabe que está fracasada. En los antiguos retratos, los pintores se habían conformado con meras superficies para en ellas tratar, en esas superficies, de dar la palabra a los rostros vivos. Sin embargo, Artaud quiere descubrir, y esa puede ser su artística y estética locura, quiere descubrir el rostro verdadero, el rostro verdadero de las personas. El rostro verdadero, escribe, en tanto que una forma que nunca se ha correspondido con su cuerpo y que querría ser algo distinto de un cuerpo. En enero de 1948, poco antes de su muerte, Artaud dibujó una magnífica hoja en la que retomó una vez más lo que podía llamarse la lucha por el rostro, e intensificó en esa página la lucha y la búsqueda de su propio rostro. Esa página es esta, ahí la tenemos, donde aparece el rostro de Antonin Artaud mezclado con otros, ¿no? Como una turbulencia de otros rostros, el suyo de un semiperfil y otros frontales, y luego esa especie de frenesí de líneas de un cuerpo que se está literalmente descomponiendo o se está desmadejando, está perdiendo su organicidad, como decíamos con Deleuze, su trabazón. Belting terminaba la reflexión sobre Artaud diciendo que la apología del rostro de Antonin Artaud es una especie, dice él, de necrológica anticipada, y desemboca en la idea de que el rostro que lleva en sí mismo la máscara aún no ha encontrado su forma, una forma que debe arrebatar en el tiempo que le queda. La diferencia con la máscara artificial radica en el proceso vital en el que se desarrolla el rostro auténtico. En este proceso el rostro no es algo estático, sino que es dinámico, remite al camino ya recorrido, pero también prefigura la máscara que está por llegar, que es la máscara en la que el rostro se convertirá con la muerte. Los dibujos de Antonin Artaud van más allá de los conceptos plasmados en este texto. El drama del rostro, dice Hans Belting, es el drama del sujeto, al que Artaud saca una vez más de la sombra de la muerte. Como decía Derrida, lo propio del pensamiento, de la filosofía y acaso del arte o de la literatura, de las prácticas artístico-estéticas, es una actitud de demorar, dice él, demorar. Pero demorarse no solamente en el morar, habitar, ¿no? Ese morar aquí, ¿no? Como un Dasein, ser ahí, existencia, un morar en el sitio propio, ¿no? En la existencia propia, en lo que llama en Ser y Tiempo Martin Heidegger la existencia auténtica, sino un demorir, vamos a decirlo así, derridianamente, un demorar la propia situación factual de la muerte. Es lo que ayer con el friki mexicano decíamos, hay que dar el extra, ¿no? Hay que dar el fuá, ¿no? Y ese está muerto, pero de repente, pam, pam, queda todavía algo que dar, ¿no? Un esfuerzo más, ¿no? Hay que demorarse, y eso es cuando le dicen uno, pero estás ahí muy entretenido, ¿por qué te dedicas a eso? ¿Acaso porque permanentemente estamos reencarnando la lección de Scheherazade? Es decir, a lo mejor seguimos haciendo lo que hacemos, no porque estemos, como creemos, pedaleando en la rueda del hámster, sino porque estamos entregados al cuento que si se cuenta no se produce la muerte, de Scheherazade,
o destejiendo lo tejido durante el día por la noche, como es la tarea de Penélope, sitiada por los pretendientes que están arruinando las despensas de la casa, mientras Odiseo retorna hacia Ítaca, que todo retorno hacia Ítaca es siempre en realidad el retorno hacia la patria nutricial, hacia la patria maternal, que se llama, como todo el mundo sabe, la poesía. Bueno, vuelvo porque he hecho aquí un excurso exagerado. Hoy estoy casi batiendo en el 501 la plusmarca porque llevo solamente dos párrafos, es decir, 30 minutos para estar aquí todavía metidos en el capítulo de la histeria, ¿no? Estábamos recordando cómo Gilles Deleuze, en la página 52 de su libro Lógica de la Sensación, cita ese pasaje del texto del 47 de Antonin Artaud, cuando dice que el rostro humano todavía no ha encontrado su cara. Quiero decir que son de esos momentos en los que uno tiene que tener una cierta atención, bueno, no sé si atención, o conocimiento en función de las lecturas previas, porque cuando lo cita Gilles Deleuze, en ningún momento pone que esa sea una cita de Antonin Artaud. Es decir, pone solamente la frase, el rostro humano todavía no ha encontrado su cara, puntos suspensivos. Y da por sentado, o no sé si lo da por sentado, que los que están leyendo el texto saben ya que se trata de un texto de Antonin Artaud. Mis pequeñas contribuciones, las que sean, a lo mejor ninguna, pero las que trato de hacer, es también poner en contacto o en conexión algunos libros con otros libros, porque esto es sencillamente todo el canal, es el rizoma, o es un rizoma, es mi particular rizoma, la propuesta que os hago. Es decir, cómo aquí, cuando estamos viendo esta cita, ¿y esto qué es? No, esto es una remisión a Antonin Artaud, pero eso que estamos leyendo de Antonin Artaud, citado así de una manera tan, tan oscura de Deleuze, en realidad nos puede llevar a Beltin, y Beltin a su vez nos va a llevar a Rilke, y Rilke nos va a llevar a su vez a las reflexiones sobre el cine y sobre Jean-Luc Godard de Jacques Saumon, cuando dijo esa frase tremenda que yo tuiteaba hace unos días, el rostro es para los gilipollas, es decir, esa obsesión por el rostro, ¿no? O también esa idea del rostro es para los gilipollas, entendida en el contexto de la referencia a Charles Baudelaire, al pintor de la vida moderna, al capítulo que se titula ¿Quién no se maquilla? Si no te maquillaras, si no nos maquilláramos, si no nos pintáramos con las pinturas del payaso, del clown, del bufón, no podríamos salir a la calle, dice Baudelaire, porque eso sería demasiado atroz. Vuelvo con el texto porque tengo la impresión de que hoy va a ser difícil que avancemos unas páginas porque la mente está un poquito a nivel hiperpresión, ¿no? Es decir, es como si estuviéramos en un punto de olla de presión en el que estuviéramos montando en la cabeza un cocido, ¿no? Un cocido madrileño en pleno mes de julio. Dice Deleuze que se necesita una pujante vida no orgánica. Así es como Vorringer definía el arte gótico. El arte gótico, dice Vorringer, entendido como una línea gótica septentrional. Bueno, esta idea de línea gótica septentrional, que es una consideración que hace Vorringer en su libro sobre el arte gótico, pero que tiene que ver con la cuestión de la línea y del ornamento y el arabesco, tal y como la desarrollara Vorringer en su famoso libro Abstracción y Empatía, ¿no? Abstracción y Enfilum, que se trata de un texto crucial y que va a ser fundamental para el arte abstracto, un libro editado a comienzos del siglo XX y reeditado en los años 40. Va a señalar Deleuze que el arte clásico puede ser figurativo en la medida en que remite a algo representado, pero puede ser también el arte clásico abstracto cuando desprende una forma geométrica de la representación. Muy distinta, nos recuerda Deleuze, es la línea pictórica gótica, su geometría y su figura. Esta línea gótica es, todo el que haya estado, habéis estado todos en las catedrales, lo sabéis de sobra, es en primer lugar decorativa, pero hay que decirlo, es decorativa superficialmente, pero se trata de una decoración material que no traza ninguna forma. Es una geografía, perdón, una geometría que no está al servicio de lo esencial y de lo eterno. Es una geometría puesta, dice Deleuze, siguiendo a Vorringer,
es una geometría puesta al servicio de problemas o de accidentes, como la ablación, la adyunción, la proyección, la intersección. Es, pues, esa línea gótica, una línea que no cesa de cambiar de dirección. Se trata de una línea quebrada, de una línea, dice él, rota, desviada, pero también de una línea vuelta sobre sí, enrollada en el sentido espiraliforme, o bien prolongada fuera de sus límites naturales, muriendo en una, dice Waringer, desordenada convulsión. Es, pues, una geometría, una decoración, convertida en geometría y decoración vital y profunda. A mí este es un tema que me interesa especialmente un mínimo, y prometo que voy a centrarme todo lo que pueda en el texto de Deleuze y no hacer ya más excursos en el directo de hoy. Esta cuestión de la dimensión vital y profunda de la decoración es algo que a mí siempre me interesó como punto de partida para realizar una crítica de ese dogma de la modernidad arquitectónica, pero estética y artística en general, que es el dogma que estableciera el arquitecto tantas veces citado austriaco Adolf Loos, cuando Loos dijo ornamento es delito. Esa crítica del ornamento, de lo decorativo, del arabesco, esa crítica de la línea enrollada, quebrada, desenvuelta, vuelta sobre sí, que genera una desordenada convulsión, fue la crítica de la modernidad que apostó, como sabemos en Le Corbusier, por el poema del ángulo recto, ¿no? Esa especie de perfección geométrico-cartesiana, la obsesión funcional-racionalista de las estéticas modernas, que la encontramos no solamente en Le Corbusier, sino también en el neoplasticismo de Piet Mondrian. Y frente a ello se encontraría esta defensa del carácter esencial de la decoración, porque el ornamento es un ornamento vital, es un lujo necesario para la existencia. Esta es una cuestión que no solamente es histórico-artístico o estilística, es algo que tiene un anclaje antropológico, es decir, es algo que se encuentra en una profunda dimensión del análisis de la condición humana. Yo hice hace años una reflexión a este respecto con motivo de la exposición que hizo el artista vasco Juan Luis Moraza, en una exposición que se tituló Ornamento y Ley, hablando sobre la ley de la modernidad y las leyes artísticas y el papel que tenía la ornamentación como una especie de divagación o una suplementariedad en el sentido derridiano sobre algo que no se convierte en esencial y, por lo tanto, al ser un suplemento, al ser adyacente o al ser adventicio, puede ser retirado como esa especie de depuración ascético arquitectónica que sería el lesis mort. Todo lo que se puede quitar se debe quitar y, por supuesto, se debe quitar el ornamento, que es el revestimiento artificioso de la propia arquitectura, lo que hizo que se acusara a toda la arquitectura, especialmente al XIX, de ser Beaux-Arts, Bellas Artes, y ser en realidad retórico-historicista, citacionista, y solamente ser recuperada con el posmodernismo, cuando propiamente se recuperó también el tatuaje y la propia ornamentación. Bueno, volvemos al texto de Deleuze. En la página 53 dice: hay en la vida muchas aproximaciones ambiguas al cuerpo sin órganos. Entre paréntesis dice que esas aproximaciones ambiguas al cuerpo sin órganos son, por ejemplo, creer que al cuerpo sin órganos se llega por el alcohol, la droga, la esquizofrenia, el sadomasoquismo, etc. Pero se pregunta Gilles Deleuze en esa página 53, ¿puede la realidad viviente de un cuerpo recibir el nombre de histeria? ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido se puede dar el nombre de histeria a la vitalidad del cuerpo? A un cuerpo que es orgánicamente indeterminado o un órgano indeterminado que cuestiona los órganos y los propios orificios, que ni siquiera cree que haya un solo orificio para la alimentación ni un solo orificio para la defecación. Bueno, aquí da la impresión que uno dice, bien, vale, pues a partir de ahora el orificio de la alimentación no va a ser solo la boca, sino que también me voy a meter la comida por las orejas y también me voy a meter la comida, evidentemente, por la nariz, pero también me la voy a meter por la punta del pene y también me la voy a meter por el ano, porque ¿por qué no introducírsela por la posteriori? Pero también ¿por qué no voy a defecar por las orejas, ¿no? ¿O por qué no voy a abrirme un boquete y defecar por ahí?
Se trata, y esta es como esos momentos prodigiosamente delirantes de la escritura de Deleuze, se trata de tapiar la boca y la nariz, terraplenar el estómago y escapar, perdón, excavar un orificio polivalente directamente en los pulmones, y ahí se trata de un orificio que crearía lo que llama Deleuze un órgano indeterminado, porque no hay, dice, una boca y un ano muy distintos, con la necesidad de un tránsito, de un tiempo para ir de uno a otro. En pocas palabras, el cuerpo sin órganos no se define por la ausencia de órganos, no se define solamente por la existencia de un órgano indeterminado, se define finalmente por la presencia temporal y provisional de órganos indeterminados. Hay, dice Deleuze, que poner el tiempo en la figura. Y cuando piensa en ese tiempo en la figura y en este cuerpo sin órganos y en esta pregunta por la importancia de la dimensión de la histeria, vuelve a mostrar la importancia que tiene el Papa de Francis Bacon sobre el Papa velazqueño, ¿no? Este sería, en cierta medida, un cuadro en el que encontraríamos una importante forma de pensar lo que supone la realidad histérica del cuerpo. Si nos remitimos al cuadro, entre comillas, de la histeria, recordemos la constitución del discurso de la práctica clínica en torno a la histeria, que es algo que nos remite al siglo XIX en la psiquiatría y, sobre todo, lo que supuso, añado aquí, al texto de Deleuze, la importancia de el doctor Charcot, ¿no? Recordemos el teatro de las histéricas charcotiano en la Salpêtrière, recordemos a el joven Sigmund Freud asistiendo a las exhibiciones del teatro de las histéricas de Charcot en París, y sobre todo la importancia que tienen esos primeros estudios sobre la histeria de Charcot y la influencia que tendrán sobre el psicoanálisis, ¿no? También la importancia que tiene en ese comienzo del doctor Freud los estudios sobre la cocaína y el uso de la cocaína con fines farmacológico-médicos. El estudio Ubercocaína sobre la cocaína de Freud es un texto capital y él mismo realizando experimentos con cocaína para convertirlo luego en una panacea para todos los males, para todas las enfermedades. He hablado de este asunto dedicándole tiempo cuando comentaba el libro excelente, en mi opinión, de Laurent de Sutter, Narcocapitalismo, que se publicó no hace mucho, en el que dedica páginas a esta cuestión de la cocaína en Sigmund Freud, ¿no? Y esta cuestión aquí de las histéricas también recomendaría como bibliografía complementaria el extraordinario libro de Jos de Dibermann, traducido en la editorial Cátedra, sobre la cuestión de las fotografías de las histéricas, ¿no? Esas fotografías famosísimas de las histéricas y el libro de Dibermann que hace un análisis desde el arte, desde la iconología, desde el psicoanálisis de lo que fueron las histéricas. Y sobre todo esa animación aparentemente histérica del cuerpo que se encuentra en la pintura de Francis Bacon. En primer lugar, las célebres contracturas y parálisis de las histéricas, que son, en realidad, las histéricas son hiperestesiadas, ¿no? O son mujeres hiperestesiadas, hipersensibilizadas, violentadas, como sabemos también, pero también anestesiadas. Son asociadas y alterantes, unas veces fijas, casi petrificadas, catatónicas, y otras veces hipermótiles, ¿no? Hipermóviles, en realidad migratorias, según el paso de la onda nerviosa, según las zonas que invista o de las que se retire. Bueno, toda esta cuestión de la histeria, que también va a ser crucial en algunas obras de la grandísima artista Louise Bourgeois. Pensemos en las obras de Louise Bourgeois, El arco de la histeria, ¿no? Todo ese ciclo sobre la histeria. También sobre las histéricas charcotianas trabajó en su primera época en una serie, en mi opinión, excelente, de lo mejor que hizo en toda su trayectoria, por lo menos para mi gusto, Marina Núñez,
en una serie de cuadros que hizo sobre las imágenes de las histéricas que expuso en la Galería Buades y luego presentó hace muchos años en la Feria de Arco y que yo mismo adquirí para algunas colecciones. Dice en la página 55 Gilles Deleuze que después los fenómenos de precipitación y adelantamiento y al contrario de retraso, que es esa histeris, de algo que sucede como en un decalaje temporal, ¿no? Algo ya tarde, según las oscilaciones de la onda adelantada o retrasada. El histérico lo pone aquí en relación también Deleuze con el sonámbulo, con ese sonámbulo en estado de vigilia, al que llama Deleuze el vigilámbulo, esa especie de sonambulismo de vigilancia constante sobre algo que se entiende que va a suceder, pero también de una obsesión por la propia constitución del tiempo. Ahí se pregunta Deleuze en la página 56, ¿en el mundo alguna psicosis que no lleve consigo el rasgo y la estación de la histeria? Una especie, dice Antonin Artaud en su maravilloso libro El Pesanervios, una especie de, dice Artaud, estación incomprensible y directa en medio de todo dentro de la mente, en medio, ¿no? En media res, en medio, como el rizoma, ¿no? En medio. El cuadro común, dice Deleuze, de esos personajes que son nadie, que son cualunque, cualquiera, todos y ninguno al mismo tiempo, esos nadie de Beckett y las figuras de la pintura de Bacon, son esas figuras de estos artistas irlandeses que están en el redondel, en ese redondel con el que comienza el libro de Deleuze, Lógica de la Sensación, que están en el espacio, en el cilindro del despoblador y están paralizados o se están moviendo, apenas temblando, estremeciéndose en un espasmo y son como ese sonámbulo en la vigilia, ese vigilámbulo, ¿no? Ese vigilámbulo, ese testigo que siente, que ve y que todavía habla. Aquí la manera en la que aparece la subjetividad o la corporalidad en Beckett y en Bacon es la de un cuerpo que se escapa. ¿Y de qué se escapa el cuerpo en Beckett y en Bacon? Se escapa del organicismo, del organismo. Y se escapa por la boca, por esa boca abierta, esa boca que al final es una boca que es una gran O, ¿no? Esa boca que se abre, ¿no? Esa boca, una gran O, pero también se escapa el cuerpo, el organismo, se escapa por el ano, por el vientre, por la garganta, por el redondel del lavabo o incluso por la punta, dice él, del paraguas. Es ahí donde la presencia de un cuerpo sin órganos debajo del organismo es la presencia de los órganos transitorios debajo de la representación. La figura de Bacon, vestida, aunque esté muy vestida en sus cuadros, está siempre desnuda, desnuda en el espejo, desnuda sobre el lienzo. Las contracturas y las hiperestesias están acentuadas por esas zonas de la pintura de Bacon, como las vemos ahí, que parecen zonas literalmente limpiadas, como si parte de la pintura de Bacon, los fondos que no son fondos, las superficies en las que están colocados las figuras, fueran en realidad superficies fregadas, incluso anestesiadas. Anestesiadas, como si esas superficies que no sujetan nada estuvieran paralizadas, como si fueran zonas faltantes, zonas de algo que sucede demasiado tarde. Es una presencia, por tanto, histérica o inquietante o en retardo. Presencia, dice Deleuze en la página 58, una presencia en la que hay una ausencia, insiste Deleuze, de relaciones narrativas, una presencia que es también la presencia que nosotros experimentamos ante el propio cuadro. Esa dimensión de presencia que analizara Michel Leiris en un texto dedicado a el verso o la confrontación con las imágenes de Bacon, aparecido en la editorial Fata Morgana. Se pregunta Deleuze si es posible que esta presencia,
de la pintura de Bacon se pudiera calificar como histérica. El histérico es a su vez aquel que impone su presencia, pero también aquel para quien las cosas y los seres están presentes. En realidad, el histérico es aquel para quien las cosas están demasiado presentes y así le da a cada cosa y se comunica con cada cosa en relación a una dimensión de exceso. Es el exceso de presencia. Ahí sí que ese es el fuá, es decir, el extra, es decir, el exceso de la presencia. Entonces, dirá Deleuze, hay poca diferencia entre el histérico, el histerizado y el histerizante. ¿Qué es lo que viene a concluir en este excelente capítulo en el que me estoy demorando? Lo que viene a concluir Deleuze es que lo histerizado no es ni la figura del cuadro, ni lo representado, que sería lo narrativo, ni el espectador confrontado con el cuadro. Lo histerizado es todo el cuadro. El propio Bacon está histerizando en un aún demasiado pronto, dejando su obra como una especie de sedimento de una representación fotográfica de fotomatón, pero sobre todo introduciendo esa cabeza que parece una cabeza, diría yo, exorbitada en el límite de la propia decapitación, pero sobre todo una cabeza que no solamente grita, sino que está a punto de generar aquello que siempre quiso pintar Bacon y nunca pintó, como dijimos ayer, tratar de pintar una sonrisa, tratar de afrontar el exceso y la dificultad de pintar una sonrisa. ¿Y qué sonrisa es la que Bacon atrapa al no poder pintar una sonrisa? ¿Acaso se pregunta Deleuze una sonrisa histérica? ¿Dónde, se pregunta también en la página 57, está la abominación, la abyección de aquella sonrisa? ¿Se encuentra en la presencia o en la superpresencia, en la hiperpresencia, en la insistencia? Una presencia interminable. Esto es la insistencia de una sonrisa más allá del rostro y debajo del rostro. Se me acaba de ocurrir, pero ¿por qué no tirar de ello? Y algunos de los que estáis en el chat y seguís estos directos, de cuando en cuando decís que tenéis entre manos un TFG o un TFM o una investigación académica, ¿por qué no tratar de tirar del hilo de esa sonrisa imposible, como sonrisa histérica, como sonrisa espasmódica? A partir de Deleuze, alguien dijo, ¿y cómo puedo tirar de Deleuze hacia otros sitios? Pues sí, a lo mejor se puede tirar desde Deleuze hasta el Joker. El Joker, que como todo el mundo sabe, tiene un encuentro con Bacon, ¿no? Cuando entran en el museo y están allí destrozando y vandalizando las obras en el museo y finalmente hacen esa broma en la que están cargándose todos los cuadros, los secuaces del Joker allí con la música a tope y de repente están a punto de cortar un cuadro y el Joker dice, no, ese no, ese me gusta. Pues ese cuadro que le gusta al Joker, como sabemos, es un cuadro de Francis Bacon. Es decir, Bacon le mola al Joker, ¿no? Pero también podemos decir que a lo mejor la sonrisa, esa sonrisa de maquillaje, que en realidad es una sonrisa fruto de la tortura y de la violencia del semblante y del rostro, esa sonrisa a lo mejor es la sonrisa histérica, que no puede ser pintada porque es una presencia interminable, una presencia, una insistencia en la sonrisa más allá del rostro o debajo del rostro. La insistencia de un grito, ahí lo tenemos, que es un grito que no es el horror, que subsiste y es más importante el grito que la boca. Pero ese grito es la manifestación de la insistencia de un cuerpo que subsiste cuando el cuerpo renuncia a ser lo que pretende el Estado, lo que pretende la sociedad que sea, cuando el cuerpo ya no es ni quiere ser un organismo. Y es ahí donde aparece la insistencia de lo que llama Deleuze los órganos transitorios que subsisten a los órganos cualificados. Y la identidad de un ya aquí que se produce siempre con retraso y sobre todo como una presencia excesiva. ¿De qué histeria se trata? Sobre todo una vez que ha recordado que
la histeria ha tenido muchos desarrollos e interpretaciones, ¿no? Como cuando, por ejemplo, Sartre llama a Flaubert en su gran trabajo sobre Flaubert, llama a Flaubert directamente histérico. Esto es, ¿de qué histeria se trata? ¿De la histeria del propio Bacon, o bien de la del pintor, o bien la histeria de la pintura misma, o bien la histeria de la pintura en general? Es verdad, dice Deleuze, que hay muchos peligros cuando uno plantea algo así como una clínica estética, y sobre todo, como aquí quiere sugerir, que no es una clínica de carácter psicoanalítico. ¿Y por qué decirlo? Especialmente de la pintura, y sobre todo cuando se puede invocar a tantos escritores o incluso músicos que fueron calificados como histéricos. Nosotros, dice Deleuze, queremos decir que hay una relación especial de la pintura con la histeria. Y dice Deleuze, es muy sencillo. La pintura se propone directamente despejar las presencias, despejar las presencias que hay debajo de la representación. Es decir, despejar las presencias que hay más allá de la representación. El propio sistema de los colores es un sistema, dice Deleuze, de acción directa sobre el sistema nervioso. No es, por tanto, la histeria del pintor. Se trata de la histeria de la pintura. Es decir, tenemos que hacer una, no una historia de la pintura, sino una histeria de la pintura. Con la pintura, dice Deleuze, la histeria se convierte en arte. O más bien, con el pintor, la histeria se convierte en pintura. Eso que el histérico es totalmente incapaz de hacer, que es un poco de arte, lo hace la pintura. También hay que decir del pintor que él no es histérico en el sentido de una negación dentro de una teología negativa. La abyección, esa noción que yo he recordado, que desarrolló en un gran libro Julia Kristeva, Poderes del horror, poderes de la perversión, la abyección se convierte en esplendor. El horror de la vida se convierte en vida pura y muy intensa. Es, decía Paul Cézanne, es espantosa la vida. Pero en este grito de Bacon, se levantan en realidad no el espanto, sino todos los gozos de la línea y el color. Aquí hay, dice Deleuze, en este capítulo que está lleno de hallazgos conceptuales y de hallazgos retórico-literarios y de auténticos fulgores, fulguraciones reflexivas, dice Deleuze que el pesimismo cerebral de la pintura trastueca en optimismo nervioso. La pintura es histérica o sustituye a la histeria porque da a ver la presencia directamente y lo hace gracias a los colores, a las líneas y así inviste al ojo. La pintura lo que hace es que nos obligue a poner el ojo en todas partes. Tenemos que poner el ojo en todas partes. El ojo, dice Deleuze aquí, en un momento así también pues, frenético, de reflexión frenética, el ojo está en todas partes. El ojo está en el oído, ¿no? Como esto de ojo con el arte, ¿no? Es decir, hay que poner el ojo en todas partes, pero hay que tener también una capacidad óptica en nuestro propio sistema auditivo. Es decir, tenemos que tener esas cualidades sinestésicas, ¿no? Y hay que tener esa cualidad de poner los ojos en el oído, pero también hay que tener ojo en el vientre, en los pulmones, porque dice entre paréntesis Deleuze, el cuadro respira. Es la doble definición de la pintura, dice en la página 59. Subjetivamente, la pintura inviste nuestro ojo, que deja de ser orgánico para convertirse, dice Deleuze, en un
órgano polivalente y transitorio, y objetivamente alza ante nosotros la realidad de un cuerpo, las líneas y colores liberados de la representación orgánica, y lo hace el uno por el otro, es decir, la pura presencia del cuerpo será visible al mismo tiempo que el ojo será el órgano, como sabemos, destinado a la presencia. Para conjurar esta histeria fundamental, la pintura tiene dos medios. O bien, dice Deleuze, conservar las coordenadas figurativas de la representación orgánica, incluso si tiene que jugar con ellas muy sutilmente, incluso si tiene que obligar a que pasen bajo estas coordenadas, o entre ellas las presencias liberadas y los cuerpos desorganizados. Es esta, primera, la vía del llamado arte clásico. O bien, hay una segunda opción, que es, como ha dicho en otras ocasiones, volverse hacia la forma abstracta e inventar una cerebralidad que sea propiamente pictórica. Entre paréntesis dice que esto es despertar la pintura. Ya esta línea es la que se ha desplegado en el seno de la modernidad de una forma constante. Velázquez dice, Deleuze ha sido sin duda el más sabio de todos los clásicos, un pintor con una inmensa sabiduría. Velázquez hacía, dice Deleuze, que pasaran sus extraordinarias audacias manteniendo firmemente las coordenadas de la representación e incluso asumiendo a veces en su pintura un papel, dice Deleuze, puramente documentalista. Y se plantea la pregunta, Deleuze, de qué es lo que hace Bacon en relación con Velázquez, que es su maestro, ¿no? Velázquez es, o Deleuze lo puede ver, sobre todo porque en este capítulo sobre la histeria le está dando vueltas a la histeria, entre otras cosas, dándole vueltas al cuadro del Papa. Es decir, ¿qué es lo que hace Francis Bacon en relación con su maestro Velázquez? ¿Por qué, se pregunta Deleuze, declara su duda y su desconcierto cuando plantea sus diferentes versiones del retrato de Inocencio, del Papa Inocencio X? En cierto modo, dice Deleuze, ha histerizado todos los elementos de Velázquez. Y dice, es algo muy sencillo, basta con comparar los dos Inocencios X, el de Velázquez y el de Bacon, que lo transforma en el Papa que grita. Voy a buscar, si me dais un momento, vamos a buscar... A veces pido así permiso como si estuviera en el colegio, ¿no? Es decir, dice uno, voy a pedir permiso, no voy a hacer ser que me lo nieguen y entonces la cosa se ponga especialmente fea. No sé si está aquí. Tampoco va a estar. Me vais a tratar mal. 3.96. Bueno, curioso. Estamos aquí con Velázquez, con el megacatálogo, pero al final tener un catálogo de Velázquez es muchas veces
Lo más difícil es encontrarse con las representaciones, con las reproducciones del Papa Inocencio. Y de hecho, creo que le podré dar la vuelta entera a las publicaciones y a lo mejor ni siquiera. Vamos ahora con el. Es decir, este es el momento. Este es el momento de la verdad. Es decir, a ver si lo tiene Jonathan Brown, porque me gustaría. Inocencia. Panfili. Veintisiete, 227. Sí, aquí sí va a estar. Bueno, es que si ya no está en el libro de Jonathan Brown, me da algo. Bueno, aquí le tenemos. Escapará, perdón por la demora. Aquí está. Ahí le tenemos. Ah, como decía ayer, con esa mirada así lateral, con el manto, con esa fusión de las cortinas, el butacón, ¿no? La butaca y sobre todo ese gesto que me encanta, ¿no? De la nota, ¿no? La nota en la mano. Ahí tenemos el Inocencio de Velázquez, que está, como sabemos, en la colección Doria Pamphili de Roma, un cuadro de 1,40 m por 1,20 m. Y aquí, vamos a quitar cosas de en medio, tenemos el catálogo de Francis Bacon del Museo del Prado, cuando se trajo al Museo del Prado, y en él pues hay toda una serie de representaciones. Aquí tenemos el estudio para el Papa, en el que vemos el cambio de colores, es decir, esto que están diciendo de Les, comparemos los dos papas, el que acabamos de ver de Velázquez y el Papa de Bacon. En este caso es el estudio, según el retrato del Papa de Inocencio X de Velázquez, un óleo sobre lienzo del año 1953, que mide 1,53 por 1,18, que se encuentra en el Des Moines Art Center y forma parte de la Nathan Emory Coffin Collection. Bueno, aquí hay evidentemente, también otros muchos estudios de cabezas del Papa gritando, en este caso un estudio del año 1943, es decir, que es un tema antiguo, un tema antiguo que desarrolla, pero que también, como va a señalar Marty Harrison, tiene que ver con imágenes de las que tomó también esa boca abierta, como es el caso de esta fotografía de Eduardo Paolozzi. En el catálogo que tengo en mis manos hay imágenes excelentes, como este Papa entre esos trozos de carne, recordándonos a Rembrandt, pero también el propio Francis Bacon con esos trozos de carne por detrás, ¿no? Hay en el catálogo este de la Tate, llevado luego al Reina Sofía, muy buenas presentaciones de las relaciones entre Bacon y, por ejemplo, la pintura española, que es el tema al que dedicará su ensayo en el catálogo Manuela Mena, es decir, para ver cómo pues Bacon, por supuesto, tomó esa inspiración, evidentemente, en Velázquez, pero también se le podía ver en algunos momentos cercanos a algunos cuadros de Rivera, o incluso podemos decir que hay una cercanía con algunos motivos, incluso de Murillo. Bueno, vuelve a su posición porque el que lo enseñe no le va a hacer a Bacon perder su posición privilegiada. Y al lado están las pinzas, las tengo ahí sobre todo porque me tiene que recordar que no se puede perder la pinza. Y hoy ha subido a los altares también, como recordaréis los que me sigáis por Instagram, pues esta piececita de Luan Marc, que es un cordero
que está ahí tumbado con esa cruz. Me ha contado Luan Mar que consistió en cerrar un carro de Mercadona que se afanó, que se hizo con él, y cerró esta crucecita y ahí tenemos el corderito sacrificado, ¿no? Es decir, ahí está el chivo expiatorio sacrificado que se convierte en esta posición, se convierte de repente en la cruz y he decidido, bueno, que tiene que estar o puede estar aquí delante de, ahí no, tapando la cara del Papa, no, que tiene que estar ahí al lado, con lo que tiene un poco de malevichiano, ¿no? Algo de Malevich o incluso de Lisinski o de Rodchenko tiene ahí esa imagen por detrás, ¿no? Decíamos que no basta con comparar los dos Inocencios décimos de Velázquez y ver cómo Bacon transforma al Papa de Velázquez en un Papa que grita. Hay que comparar el Velázquez, los cuadros de Velázquez en su conjunto con los cuadros de Bacon. En Velázquez dice Deleuze, el sillón del Papa, ya dibuja la prisión del paralelepípedo y la pesada cortina posterior, en el cuadro de Velázquez, tiende ya, en el caso de Bacon, a pasar delante y el mantelete tiene el aspecto de un pedazo de carne. Tiene el Papa de Velázquez en la mano un pergamino ilegible y, sin embargo, neto. Y el ojo fijo, atento del Papa, ve, dice Deleuze, alzarse algo invisible. Pero todo ello está en la pintura de Velázquez extremadamente contenido. Es como una, no tiene el carácter de Bacon, como una presencia ineluctable, irreprimible, como si todo fuera bestial y animal en la pintura de Bacon, como una pieza de carne, insiste Deleuze en ello, en bruto, y una boca, ahí la tenemos, una boca que grita. ¿Había, se pregunta Deleuze, que desencadenar estas presencias? ¿No está infinitamente mejor el Papa tranquilo en la pintura de Velázquez, en la colección Doria Pamphili? ¿Había que traer a pleno día esta relación de la pintura con la histeria, rehusando una vez más a la vía tanto a la figurativa cuanto a la abstracta? Porque hay una renuncia a esas dos vías en Bacon, porque lo que está haciendo Bacon es cuestionar tanto la figurativa cuanto la abstracta. Está interrogándolas. ¿Se puede hablar, insiste una vez más en el texto de Deleuze, de una esencia histérica de la pintura? Tal vez sí, sobre todo en esta pintura, que es una pintura que desencarna los cuerpos. Mientras la pintura se instale en lo alto, sentido religioso, allí donde el cuerpo se escapa, allí donde descubre la materialidad que lo compone, la pura presencia de lo que está hecho, que sería la carnalidad, incluso la carnalidad del matadero, la carnalidad sanguinolenta, baconiana, de ese bacon que ya es el bacon de los huevos, ¿no? El bacon a la plancha, ¿no? El bacon del desayuno, pues ese bacon nos habla del descubrimiento de una pura presencia que no se descubría de otro modo que con este desencarnarse de la pintura. En pocas palabras, la pintura es quien descubre la realidad material del cuerpo, pero su sistema, líneas, colores y su órgano polivalente es el ojo. Nuestro ojo, decía Paul Gauguin, insaciable, nuestro ojo en celo. Un ojo sexual, un ojo voraz. La aventura de la pintura consiste en que sea solamente el ojo quien haya podido encargarse de la existencia material, de la presencia material, incluso de una manzana, como las manzanas de Cézanne. Cuando dice Deleuze, la música levanta su sistema sonoro y su órgano polivalente, que es el oído, se dirige a cualquier cosa menos a la realidad material del cuerpo y les otorga a las entidades más espirituales
un cuerpo desencarnado, desmaterializado. Es ahí donde Marcel Moret, en su libro sobre Mozart y el mundo de los pájaros, publicado en Ediciones Gallimard, es ahí donde Marcel Moret habla de esa dimensión de los golpes de timbales del Requiem mozartiano, que son, dice Marcel Moret, alados, majestuosos, divinos, y que solo pueden anunciar a nuestros oídos sorprendidos la llegada de un ser que, para, dice Marcel Moret, recuperar las palabras de Stendhal, seguramente tiene ya relación con otro mundo. Por eso, dice Deleuze, para terminar este capítulo, la música no tiene por esencia clínica la histeria y ya se enfrenta mucho más a una esquizofrenia galopante. Es aquí curioso, porque asocia Deleuze la pintura, o entiende la pintura como histerización de la propia pintura, o la historia de la pintura como historia descubierta a través de Bacon como histerización del cuadro, histerización de la pintura, y sin embargo entiende la música como algo que tiene que ver con lo que llama una esquizofrenia galopante. Para, dice Deleuze, para histerizar la música habría que introducir en ella los colores, pasar por un sistema rudimentario o refinado de correspondencias entre los sonidos y los colores, algo que, como dijimos ayer, realizó, o lo encontramos, por ejemplo, en algunas composiciones de Oliver Messiaen. Voy a dejar aquí porque llevo una hora y 16 minutos. Aquí tenemos otra vez un ejemplo de excesos, porque he dedicado una hora y 16 minutos a comentar 10 páginas de Deleuze, pero también supongo que alguno habrá podido entender y comprobar. Entre otras cosas, si dediqué el 500 de libros recomendados solo con el arte al libro de Deleuze, es porque va a ser un libro que nos va a cundir bastante. Es decir, el libro de Deleuze, tanto en esta sección de libros recomendados solo con el arte, va a tener varios directos, ya lleva dos, pero nada nos impide pensar que pueda tener 4 o incluso acaso 5, porque ahora mismo me quedan todavía pues 100 páginas por comentar de este libro, y además incluso seguiremos con él, seguiremos con el libro, porque el siguiente al que meteremos mano será el curso que impartió justamente el año en el que aparece el libro en la Universidad de Vincennes, el libro de la pintura, el concepto de diagrama. Por lo tanto, este seminario del año 81 es el seminario que va a venir cuando terminemos con Gilles Deleuze, Lógica de la sensación. Lo vamos a dejar aquí cuando estamos ya en las 6:30 de la tarde. Vamos a ver si esta tarde también puedo dedicarla a estudiar y escribir otras cosas que tengo entre manos, porque no solo de Deleuze vive el hombre, no solo de Deleuze y de Guattari vivimos, sino que hay otras muchas cosas que reclaman atención y que además me mantienen ocupado y entretenido. Un saludo a todos los que habéis seguido en directo esta sesión del sábado, de este fin de semana del mes de julio. Un saludo a los que habéis escrito en el chat, a Raúl Galán Incertis, que saluda desde un Bilbao muy soleado. Sí, hoy hay calores por toda la península. A Víctor de la Rosa, que pone 3 ositos. A Salvi 100, a Sofía Ochoa, a Arte con la Baladón, que dice, hola de nuevo, buen domingo para todos. Ha dicho Arte con la Baladón, buen domingo para todos. Pero, buen domingo para todos. Estamos a sábado, Arte con la Baladón. Es decir, más que nada, porque cuando he dicho buen domingo para todos, como estoy con los ritmos vacacionales, sí, leyendo, escribiendo, estudiando, disfrutando y haciendo directos, pues por un momento, buen domingo. Supongo que ya nos felicita para el día de mañana, pero estamos a sábado. De momento estamos a sábado. Rhythmic saluda a todos. A Ayrton Armando Treyes Castro, que tiene un segundo apellido que coincide con el mío, manda un hola. Sofía Ochoa
Estoy hasta el huevo dogón, dice ella. Jaenerita, buenas tardes de nuevo. Ancaíz, esta tarde vas a debatir en directo con Rayitox. No, esta tarde no. Hemos quedado en hacer un directo mañana con Rafael López y con Matías Vivot. Es decir, mañana vamos a charlar. O eso es lo que de momento está planificado. Dice Rhythmic, dice, nunca me ha gustado la pintura de Bacon, pero la considero sugerente y rica. Pues muy buena opinión. Evidentemente uno no tiene por qué gustarle la obra de Bacon. Yo soy un apasionado de ella. Tengo que decir, y lo repetí ya, es una de mis primeras pasiones en el arte. Es uno de los primeros pintores que me gustó y es uno de aquellos que no dejó de gustarme. Muchos de los primeros artistas que me interesaron o que me gustaron, pues con el paso del tiempo no fueron ya tan importantes para mí. Es algo que supongo que os ha pasado a todos. Hay libros, hay películas, obras de teatro, músicas que fueron muy importantes para vosotros en la adolescencia o en los años universitarios y posteriores, y luego ya se os hicieron insufribles, ¿no? Hay veces que uno vuelve sobre un libro que amó, que le descubrió un mundo nuevo, que sencillamente te subyugó, y vuelves a leerlo y dices, ¿qué error he cometido? Es decir, ¿por qué habré vuelto a leer esto cuando no solamente ya no me gusta, sino que estropea la experiencia, el recuerdo que tenía de la experiencia que tuve, ¿no? Pues ya digo, hay muchísimos, o bastantes, por no decir muchísimos, artistas que el paso del tiempo hizo que se me fueran bajando de mi propio canon y pedestal, y Bacon no sucedió nunca eso, y ahí sigue, y bueno, es de esos que siempre me ha gustado. Tengo que decir que, por ejemplo, un artista que también me sucede lo mismo, que nunca ha dejado de interesarme, es Andy Warhol, y es curioso, porque no está Warhol aquí en el espacio este de los capo de Tutti Capi. Es decir, no está Warhol por aquí. Y eso se va a remediar. Es decir, ahora mismo vamos a traer a Warhol al lugar que le corresponde, porque esto es una cosa que nunca había pensado. Es decir, ¿por qué no está Warhol en el muro de los homenajes? Y si están otros ahí imponiendo su ley. Mira, Andy Warhol, the last. Ahí viene Warhol. Big. Bueno, pues va a venir que tal vez sea bueno que en alguna ocasión un ciclo warholiano. Mira, Warhol viene de rango Neo-Rauch, que estaba siempre ahí Neo-Rauch. Y me preguntaban muchas veces por Neo-Rauch, y supongo que la gente decía, ah, pero es que vamos a preguntar por Neo-Rauch, que seguro que le interesa mucho a Fernando, y no es así. Pero ahí viene, se acabó el rollo. Ahí viene Warhol, además de la última década, que hay mucha gente que dice, no, Warhol al final de su vida fatal. Bueno, pues tengo que decir que a mí los cuadros finales de Warhol y sobre todo los cuadros que pintó y en los que también intervenía Jean-Michel Basquiat, ahí hay algunos, pues a mí me apasiona. Y por ejemplo Basquiat es otro artista que me gustaba muchísimo de joven y que me sigue apasionando. Por ejemplo, un artista que me apasionaba y sigue siendo para mí fundamental es Ansel Kiefer, como lo es Gerhard Richter, que no ha dejado nunca de gustarme. Pero el caso de Bacon sigue ahí. Bueno, pero decía Rhythmic que no le gusta la pintura de Bacon, pero que la considera sugerente y rica. David Cánovas manda saludos. Mr. PMP, acá el Dufo, si me permite la pregunta al respecto del tema de Bacon y Kafka, me viene a la cabeza el tema del proyecto Black Allen. No sé si estás
Al tanto, me gustaría Black Alien, saber tu opinión. Pues no sé lo que es el proyecto Black Alien. Vamos a buscarlo aquí. Proyecto Black Alien. Ya sé a lo que te refieres, ya sé a lo que te refieres. Sí, ya, o sea, es que cuando lo has mencionado no lo pillaba. Pues es una cosa bastante heavy, ¿eh? Lo del proyecto Black Alien, que además ha conseguido en las redes tener más de 1 millón de seguidores y también de haters. La verdad es cuando ves al tipo cómo era y en qué se convirtió, la verdad el tipo, o sea, la ha liado muy parda, ¿eh? Se ha jodido, pero a todos los niveles. Era un chavalote, pues, bastante atractivo, ¿no? Es decir, que el tipo tenía su atractivo, ¿no? Es, supongo que lo sabéis, un francés que dice que lleva el 41% de su transformación para convertirse en extraterrestre. Yo creo que para convertirse en extraterrestre ya no hace falta liarla tanto, ¿no? Como sabéis, pues ha montado ahí toda una transformación, se ha pintarrajeado entero, es un tal Anthony Lofredo, que ha creado el Black Alien Project, un proyecto, se quiere transformar en un alien y que su próximo objetivo es amputarse una pierna. Bueno, ale, dale, dale alegría a Macarena, ¿no? Que para darle alegría es cosa buena, darle al cuerpo alegría Macarena, tatatiti. O sea, este ha ido a por todas, se va a amputar una pierna. Estoy leyendo las noticias de lo primero que he entrado en un periódico Noticias de Álava. El pavo lleva 7 años de transformación y se ha convertido en un personaje absolutamente irreconocible. Y bueno, dice, cualquiera que se encuentre con él por la calle se llevaría un susto de muerte. Y hay que reconocer que algunas de las cosas que se ha hecho son, pero bastante horribles, ¿no? Por ejemplo, lo de cortarse la nariz y lo de quitarse la punta de la nariz, que eso es algo que ya han hecho otros, eso hay que reconocer que es bastante sórdido, ¿no? Es decir, es como repulsivo. Luego se ha garabateado y ha hecho ahí todo cubierto de rayajos, todo el cuerpo, la ha montado, pero buena, ¿no? El artículo nos dice que hasta los 24 años Lofredo era una persona aparentemente normal, abandonó su trabajo de guardia de seguridad, tal vez allí se empezó a perturbar, para iniciar una transformación de todo su cuerpo, se tatuó todo, incluso se tatuó, nos dicen aquí, el blanco de los ojos, ¿no? Bueno, ahí ya no sé exactamente qué hay, cómo consiguió tatuarse el blanco de los ojos. Se ha quitado, esto sí lo ha hecho el pavo, y las orejas. Este sí que es, se puede decir que es una mutación, se podría interpretar, y por tanto, gracias por la pregunta a Mr. PMP, acá el Dufo, se podría interpretar como que ha hecho un ataque al cuerpo. En un sentido post-Antonin Artaud, es decir, que el proyecto Black Alien, este que nos estamos aquí regodeando un poco con él, pues sí, es un tipo que ha decidido, se acabaron las orejas, se acabaron los pabellones auditivos, se acabó la nariz, es decir, que no ha seguido las claves Artaud, que es en realidad coserse esos orificios, ¿no? Ha creado una ampliación de los propios orificios. Se ha colocado implantes dentro de la piel de la cabeza. Ahí en realidad no ha conseguido aumentar la capacidad craneal reflexiva para nada. Y la cara, donde también lleva piercings, se ha afilado los dientes. Esto sí que en realidad es una gran cagada, como para convertirse en una especie de murciélaguín. Se ha partido la lengua en dos, que es algo que ha hecho bastante gente. Se ha extirpado medio labio superior. Eso también hay que decir que eso que ha hecho con el labio es una súper cagada. Es decir, esto no lo recomendamos a nadie. Incluso, por más que sigáis gurús, youtubers de cualquier pelaje, no os dejéis convencer para extirparos la mitad del labio superior, porque al final vais a quedar totalmente jodidos. Y también se ha amputado los dedos meñique y anular de la mano izquierda para simular que tiene una garra con 3 dedos,
con la que se ha representado tradicionalmente a los extraterrestres. Esto me recuerda a este Picolín, que fue, perdón, Pinoncelli, cuando el artista Pinoncelli se amputó un dedo, bueno, pues hablando de en Colombia, de cómo habían soltado a una política muy conocida que había estado secuestrada durante mucho tiempo y él de repente, ¡pam!, se amputó un dedo como si fuera alguien del Yakuza que había fracasado en su misión. El tal personaje, el Black Alien, ha estado o está afincado desde noviembre en México, aunque antes vivió en España. Y bueno, vamos a buscar en algún momento a lo mejor entrevistas con él y disfrutar de este personaje a ver qué es lo que cuenta. Y tiene 30 implantes de silicona y bueno, dice que va a quitarse la pierna y que tiene otra mano que también se la va a modificar, que va a meterse implantes en los brazos, que tiene implantes en la tibia, en las costillas. Y bueno, está en realidad pues montando todo un jardín, montando un Harry y sobre todo lo que más ha llamado la atención es esta cuestión de quitarse la pierna y bueno, como algo que digamos que tiene como su importancia o ha llamado mucho la atención. Dice que le encantaría tener una pierna biónica y ahí dice que eso ya supone pasar a otro nivel y lo que sí colgó fue una imagen del dedo amputado, ¿no? Y bueno, en realidad lo que tenía que hacer, que es lo fundamental y sobre todo creo que eso no lo debe dejar pasar y lo debe hacer de inmediato, es amputarse el pene, lo tenga grande, mediano, pequeño, lo que sea, amputarse el pene y sobre todo meterlo por la máquina de cortar chorizo, ¿no? Y entonces haces unas buenas rodajas para eso tal vez. Lo que pasa es que el pene, como cuerpo cartilaginoso, no consigue convertirse en un chorizo de cantimplo. Pero en cualquier caso, se trata de conseguir cortarlo en rodajitas y hacerse un bocadillo para la merienda. Y realmente creo que nos tiene que regalar con esa castración y con esa conversión del propio pene en bocadillo, porque eso sí creo que es fundamental y lo tiene que hacer, porque sobre todo todo lo que está haciendo hasta ahora es mucha tontería pictoricista y mucha tontería de, ay, me corto la orejita, me corto el dedo. No, no, vamos a lo que vamos. Vamos primero con el pene y luego vamos con los mismísimos cojones de los que hablábamos antes y vamos a filetearlos y vamos a dárselo a alguien que vaya por la calle, pero bien cocinados, ¿no? Con una salsa de mostaza de Dijon, y realmente vamos a darle esos cojones perfectamente cocinados a la manera de nouvelle cuisine francés, de nueva cocina francesa, que es lo que está esperando directamente todo el mundo. Matías Vivot desea buenas tardes, Ramón Moreno también da buenas tardes desde Móstoles, un saludo a los dos, Margarita Bartolomé también lo hace, el perro Rasta también, Simón Dante Lorenzo dice, prontamente publicará un libro titulado Carne y Vida y me baso en Francis Bacon y la rostridad de Deleuze. Bueno, pues estupendo, Simón, ya nos harás saber tu libro y por supuesto cuando lo tengas nos lo comunicas para que podamos hacer promoción de tu libro y que todos los seguidores del canal puedan hacerse con él. Nefemov dice, estoy recordando que en una peli de anime Ghost in the Shell, muy conocida, se decía que el alma era el rostro o que el lugar del alma está en la cara, lo decía un robot sin rostro. En el capítulo primero del libro de Jacques Aumont, que es este, se dedica una parte precisamente a hablar de esa cuestión de la historia del rostro asociado con el alma. En la página 14 del libro se dice, ¿de verdad puede el alma hablar al alma la humanidad de un rostro a través de otro rostro? Es decir, esta cuestión de el alma expresada a través del rostro. Y para ello se basa en un análisis muy brillante de la película Persona de Bergman, que es un peliculón, ¿no? Como sabéis, Persona, persu, persona, tiene que ver con la propia raíz de la palabra y las mutaciones de la palabra máscara, rostro, semblante, identidad. Fran Murtins desea buenos días. Peque QZ, como corrección, decir que nadie decía eso en el anime de Ghost in the Shell, dice aquí alguien que eso no lo dice. Es un refrán viejuno
que dice que la cara es el espejo del alma, que efectivamente es lo que aquí recuerda este Jacques Aumon. Azar dice que, jaja, el foie. Hoy he estado también escuchando entrevistas con el del foie que llevaron a la tele, que por lo que parece luego incluso el que dio el foie, el que dio el extra, ese mexicano, hay que reconocer que era un poco filósofo, ¿no? O era un filósofo del foie, era un filósofo del extra. Lo malo de ver estas cosas es que se te quedan en la cabeza, ¿no? Se monta un gusano del oído y ya no te lo puedes quitar. De hecho, hoy me dijo mi mujer, como vuelves a decir lo del foie, te la monto. Es decir, ni se te ocurra. Subí a estar cocinando y a preparar la comida con ella y charlando allí, disfrutando un rato, y de repente estábamos empanando unos filetes de pollo y dije, habrá que dar el foie. Y me dijo, se acabó, ¿eh? No vuelvas con este asunto, que es un asunto feo. Y hoy busqué unas entrevistas con el foie que llevaron a la tele, que hizo declaraciones. En una de ellas se le ve sobrio, el foie, y de repente va y cita al poeta Amado Nervo y cita una de las canciones de amor de Pablo Neruda, pero un montón de versos de memoria, es decir, el del foie, que por lo que parece incluso cruzó la frontera hacia los Estados Unidos, había sido camarero, es un personaje curioso. Cuentan ahí que le invitaron a dar una conferencia sobre la filosofía del foie y también salen unas imágenes de la selección, creo que sub-18 de México, que cada vez que el arquero, el portero sacaba el público, la fanaticada, los hinchas de México decían, en vez de y luego el insulto que se suele dar, decían foie, o sea que era como que el foie había llegado incluso al fútbol mexicano y el tipo demostró que era un poco un filósofo y como digo, le invitaron a un bar, a un local, a un antro, así lo llaman en el artículo, a una conferencia sobre filosofía del foie. Cuando llegó el foie estaba borracho, no le quisieron permitir dar la conferencia, entonces volvió a emborracharse en la calle y volvieron a detenerle por beber en la vía pública, ¿no? Entonces es un personaje que llamativo. Si siguiera haciendo, y nadie a lo mejor lo impide más adelante, mis acciones, las que hacíamos Domingo Sánchez Blanco y yo, nos encantaría contactar con el foie. Algún amigo mexicano, por favor, que sigue el canal, que contacte con el foie, que vamos a dar el extra gracias a él y hacemos un día un Zoom para el canal de Rayitox. A mí me encantaría que un día entrara el foie y que nos diera y que nos aclarara qué es eso de ese foie, ese dar el extra, ¿no? Que es lo máximo, ¿no? Esa especie de momento que es cuando estás caído de repente, foie. El foie. Margarita Bartolomé, como me gusta que está también un espacio, Antonín Actó, hace poco leí sus Intermitencias del Ser. Me pregunta CC si he visto el curso de Historia del Arte de Ter. No, vi el anuncio de que empezaba con el barroquista, ¿no? Creo. Y luego no lo he podido ver. No sé si está. Una pregunta: ¿el curso está accesible? ¿Es un curso que hay que matricularse? ¿Hay que pagar? ¿Está abierto para todos los públicos? Le echaré un vistazo. La verdad es que no sigo a Ter. Vi, sí, sus primeros vídeos, el de Le Corbusier, el modulor y el culo de las Kardashian, que me pareció brillante, inteligente. Luego pude conocer a Ter porque fue a casa, lo sabéis, los que seguís el canal de mi hijo Ernesto entrevistó a Ter y pude ver una persona agradabilísima, simpática, inteligente, que lo es. Y luego, en algunas ocasiones más, pues vi un vídeo de ella dibujando, que dibuja increíblemente bien, que dibuja, que tiene talento, para que sabe dibujar y que lo hace además muy bien, y que me parece que es una muy buena comunicadora. La vi algunas ocasiones en la tele muy nerviosa, pero desde entonces no he vuelto a ver un vídeo de Ter. He visto algunos de Altozano, sí, su famoso vídeo de la explicación del mal querer y una entrevista reciente que tuvo también con Rosalía a propósito de Motomami, pero a Ter no la he visto. Y vi por casualidad el anuncio del curso en el que lo explicaba. La verdad es que la forma en la que lo explicaba ya no me apetecía verlo. Es decir, me parecía como una ñoñez que voy a hacer algo increíble, os va a cambiar la vida, lo que siempre quise hacer, turu, turu, turu. Y luego que lo iba a hacer con el barroquista, que hay que decir, a mí lo que plantea no me interesa especialmente. Pero bueno, ya me dirás CCC si el curso de Historia del Arte de Ter es para suscriptores, de pago o gratis. A ver si le echo un vistazo y doy mi opinión fundada. De momento ya digo, no lo he visto.
Ramón Moreno, quiero adentrarme en los textos de Deleuze, aunque es un pensador que exige mucho a sus lectores, así que tendré paciencia para comprender en profundidad, aunque tus vídeos me lo harán más fácil. Es un autor, ya lo dijimos, difícil, pero da mucho, es decir, que nos aporta mucho. Miguel Audifred, lo que dicen me recuerda mucho a Maurice Blanchot, de hecho el libro de Derrida se llama así, De Muret, efectivamente de ahí lo tomo. Margarita Bartolomé, PQZ, un libro, yo esperaré a que hagan la adaptación del juego de la Play. Willing Zalao, hola, aquí presente, dándome un barniz de literatura gracias a este canal. Ramón Moreno, la arquitectura gótica me fascina. Familias y amigos me dicen que si soy muy religioso cuando les cuento mis múltiples visitas a las catedrales góticas. Es algo que a mí me pasa también. O a mi madre, grandísima admiradora, no tanto del gótico, sino del románico. La cantidad de veces que mi madre y mi padre se hicieron las rutas del románico, pues tremendas, ¿no? Una gran fanática de la arquitectura, sobre todo la románica. Juan Manuel Rodríguez Rego saluda a este cudillero, Underdog da buenas tardes, Nicolás Borquez Walter saluda a este Chile. Entiendo que has visitado el país. Estamos en medio de elecciones por cambiar la constitución de Pinochet a una creación a partir de... no estoy siguiendo los debates sobre la Asamblea Constituyente chilena. He visitado mucho Chile, es decir, cuando dices que si lo he visitado, pues en muchísimas ocasiones, es decir, más de una veintena de veces he viajado a Chile. Además, he tenido responsabilidad en proyectos culturales en Chile, fui uno de los comisarios de la Trienal de Chile, hice el pabellón de Chile para la Bienal de Venecia, he hecho exposiciones de artistas chilenos, he tenido el inmenso honor de que se publiquen libros míos en Chile, por ejemplo, de la mano del artista y académico, mi gran amigo Arturo Cariceo, he tenido relación con Justo Pastor Mellado, con Eric Richard, con Gonzalo Díaz, con un montón de artistas chilenos, y he seguido también los avatares de la política chilena, he tratado incluso a figuras de la política, y bueno, y también quiero decir que después de los acontecimientos en Chile y de las huelgas de los últimos, la llegada del presidente actual es algo que por lo menos dada mi posición política, pues me llenó de un cierto entusiasmo, o por lo menos me parecía una interesantísima situación para Chile. Esperemos que no se frustre, tampoco hay la esperanza. Katy Arilla manda saludos desde Barbastro. El perro Rasta dice, viva la revolución bolivariana. Saludos desde Caracas. Supongo que el perro Rasta lo dice en tono de broma, o tal vez es un bolivariano, un seguidor de Maduro, no lo sé. Pero en cualquier caso saluda desde Caracas. Ahí el perro Rasta, con eso de viva la revolución bolivariana, no habrá hecho que se sienta muy contento Víctor de la Rosa, ¿no? Dice PQZ, veremos el libro de Albert Rivera. No sé a qué libro te refieres. Y, por supuesto, Albert Rivera es un personaje que no me interesa nada, ¿no? En mi opinión, un completo cretino, que se tiene muy bien merecido lo que le pasa, ¿no? Parece ser que, según escucho en los programas del corazón, Malú, que para mí es una impresentable, ¿no? O sea, una pesada, una cantante. Vamos, creo, he escuchado cosas muy malas en mi vida, he visto exposiciones horribles, me he tragado cosas indigestas hasta tener que vomitar. He creído que tenía que dar el foie, pero el contrafoie en el vómito y la náusea absoluta. Pero vamos, Malú, too much for the body, ¿no? Demasiado para el cuerpo. Y ahí tenemos a este Rivera, el tipín neoliberal y tontorroncete que apareció en la tele con un ladrillo, con un rollo de papel higiénico, no sacó un osito de peluche de puro milagro y al final, este tipo de tan puro tonto que es, supongo que cada mañana se levantará y dirá, hay que ver a qué nivel la pude cagar, porque este pudo haber sido vicepresidente del gobierno y estar ahí atornillado, ¿no? Atornillado, cobrando un sueldazo y ahí acompañando a Pedro el Bello, ¿no? Ahí los dos haciendo el postureros a través de la política internacional y podía tener a una cohorte de chupópteros dándoles de comer en el abrevadero de los cerdos, ¿no? Y podía perfectamente haber estado de vicepresidente pues una legislatura, pero vamos, sin ningún problema, y haber hecho que su partido se consolidara.
Pues el tipo se hizo el duro, se hizo el creyendo que era lo más, pensando que él podía ser presidente del gobierno, pudo haber sido vicepresidente y tenerlo, podía haber tenido lo que ha tenido Podemos y más en el gobierno de pacto con Sánchez. Pero no, él se hizo el pureta, ¿no? Y en realidad se le veía siempre ese tono de que estaba más cerca del PP que de otro lugar. Y al final, ¿qué le sucedió? Pues que tuvo que salir por la puerta de la gatera dejándose allí el pelo y la piel y dejándose allí la lengua y tuvo que irse hacia la nada para ser contratado en una empresa, en un bufete de abogados, del que tuvieron que echarle por ser el colmo de lo improductivo y de la cerrazón y de la incapacidad y de la torpeza antiprofesional, de la falta de profesionalidad completa, y ya ni político, ni vicepresidente, ni diputado, ni abogado en el bufete, y al final ahora parece que le da pasaporte Malú. Este tipo le veremos poco, dentro de poco dando el fuá, no lo podrá dar porque este es el antifuá. Pero ahí tenemos, ¿no? A todos los que estaban con la foto debatiendo con Pedro Sánchez, mira que Sánchez es un personaje súper turbio, ¿no? O nada claro. Pero los que estaban en la foto de los debates electorales, ¿no? El Rivera, Cataplín. Casado, el del máster de Harvard Aravaca, ¿no? Cataplum. El ególatra de la coleta, Pablo Iglesias, putuproof. Solamente queda el personaje, ¿no? El Peter Sánchez, ahí le vemos, ¿no? Con su paso a lo New Obama, ¿no? Como si fuera Obama, creyéndose el más. Los nuevos huesos que se tiene que roer. Ahora tiene que meterse con el gallego, ¿no? Ahora hay que vérselas con Feijóo, que hemos visto que al hablar un poco se monta de Moebius, que también tenía Rajoy, y con Vox, el del casco de pseudoconquistador, ¿no? Ahora tiene otra peña con la que verse las caras y a ver si a lo mejor es una especie de Undertaker, a lo mejor es que tiene, no lo sabíamos, Pedro Sánchez, una virtud y es que es la medusa, es la gorgona de la política, no aporta nada, pero los que se enfrentan a él quedan petrificados y se convierten en parejas de cantantes que son coach en programas de búsqueda de la voz, ¿no? Y el único destino de todos es ser público. Figurantes de la Voz Kids, ¿no? O ir a un programa de Mira qué haces, ¿no? Y convertirse en trapecistas, funambulistas, tragadores de fuego. Pero bueno, si ha escrito un libro, evidentemente será papel higiénico, como el que exhibió en la televisión. Ni modo, no lo pienso leer ni que me obliguen. Rafael Bravo, saludos cordiales desde Bangkok. El otro, leyendo la biografía de Savater, nombra a tu hermano Javier como su amigo. No, Savater no es amigo de mi hermano Javier, es amigo de otro Javier, pero no de Javier Castro, de mi hermano, que yo sepa, o no que yo sepa, yo no, no se entrevistó con mi hijo Ernesto, pero no ha sido nunca amigo de Javier, no tiene ninguna relación con él. Yo creo que no se conocen en persona. Yo sí traté y bastante a Savater durante años y sí, nos tratamos mucho. Al final, la verdad, Savater, al que yo admiré mucho cuando era joven, cuando yo era joven, y también él era más joven, evidentemente, esto es una obviedad, pero así era. Pues a mí Savater me influyó mucho cuando yo tenía 16, 17 años y cayó en mis manos su ensayo sobre Émile Cioran y su panfleto Contra el Todo, publicado en Alianza Editorial. Además, supe que lo había escrito también Savater cuando era un adolescente, ¿no? Escribió esos libros que con 18, 20 años. Y la verdad es que a mí me animaron muchísimo porque yo decidí que yo también podía escribir un libro con esa edad. Así que, ¿por qué no podía escribir un libro? Y los primeros libros, esos primeros libros de Savater, a mí me gustaron muchísimo, sobre todo por la desenvoltura,
por la agilidad mental, por la flexibilidad, por los registros literarios hacia los que se movía Sabater, un hombre de una impresionante cultura literaria y de un importante conocimiento filosófico. Pero luego Sabater tuvo que convertirse, y allí coincidimos en el diario El País, en una pluma, en un columnista de la nomenclatura del país, y en una época hasta de lo que era todo el ámbito cultural, ideológico, periodístico que rodeaba al primer PSOE. Yo creo que ahí Sabater enterró todo lo que tenía que enterrar, ahí gestó su patrimonio, pero también su declive. Y luego desde entonces Sabater se fue convirtiendo en una figura, por lo menos para mí, cada vez menos interesante, sobre todo su deriva política acercándose a Rosa Díez, acercándose a UPyD. Su posición también es muy, muy para analizarla a fondo en el tema del terrorismo y de Euskadi, pero al final ya convertido en alguien tan cercano a Ciudadanos, incluso a veces cercano a posiciones del PP, a mí me hizo que Sabater se fuera convirtiendo en una figura cada vez menos interesante. En los años 80 le traté mucho también en el contexto de la revista El Urogallo. Tuvimos alguna polémica gorda, muy gorda. Él se molestó mucho porque yo hacía los informes para la Feria de Frankfurt, para la Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo, la segunda tal vez sea, o una de las más importantes del mundo es también la Feria del Libro de Guadalajara en México, gran foro de la edición, y yo hacía la del informe de ensayo para Frankfurt, de ensayo en español, y me acuerdo en una ocasión que Sabater montó en cólera porque yo comentaba que los libros de una época de Sabater eran libros divulgativos, y me refería a Ética para Amador y a alguno de esos libros. Bueno, se enfadó tanto que quiso que me echaran de la revista del Urogallo, pero no lo hicieron por una razón, porque yo estaba en la revista del Urogallo coordinando números, dirigiendo números, haciendo dossiers y teniendo una presencia. De hecho, aquí en la biblioteca hay 100 números del Urogallo, una revista que fue Premio Nacional de Revistas Culturales, y en esos números colaboro en esos números constantemente. Es decir, que Gabriel Galán, el director de la revista, dijo: mira, Sabater tiene mucho peso, es muy influyente, pero tú vas a seguir escribiendo aquí porque haces un buen trabajo y porque además coordinas cuestiones que para nosotros son importantes. Bueno, luego ya nos volvimos a encontrar en algunas ocasiones, nos vimos mucho en los años 80, los años de la movida, con Luis Antonio Villena, con Tomás Pollán, gran amigo de él, y con otros. Y hace unos años mi hijo Ernesto fue a entrevistarle. Pero como te digo, mi hermano Javier no es amigo. Yo creo que ni siquiera, te podría decir, se han llegado a conocer. Me dice Rafael Bravo que tus dientes le gustaría bacon para pintarlos. Ojalá. Además los vio de cerca. Es decir, que estuvo enfrente de mí. No mostró ningún interés en pintar mis dientes. En realidad tenía suficientes modelos para pintarlos. Rafael Bravo pide likes, el perro Rasta dice Joker, el guasón en Sudamérica, Juan Rodríguez Rego le gusta el Joker o al guionista o directo. El perro Rasta, el Joker es un personaje ficticio. Diego Leonel manda un abrazo desde Uruguay, arriba el canal, lo sigo siempre, dice Miguel Audifred, eso de que el pintor convierte la historia en pintura no sería una suerte de sublimación, al contrario, es una de sublimación. Es un cambio con respecto a la sublimación, es una materialización frente a la espiritualización que produce la sublimación. Es exactamente lo contrario, Miguel. El perro Rasta Bacon es totalmente picasiano, pero es más pictórico que Picasso. No estoy de acuerdo. Es decir, el perro Rasta, yo creo que piensa, por ejemplo, a veces es bueno, ¿no?, pensar en Picasso como un pintor que está vivo y sigue pintando en los años en los que está pintando Bacon. Yo estuve trabajando, finalmente no se hizo la exposición, trabajando mucho en una exposición que me encargó la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma sobre Picasso, que íbamos a producir con una gran productora de exposiciones italiana que ha hecho muchas exposiciones sobre Picasso, y me pidieron que hiciera una exposición que se... sobre Picasso en los años 50. Eso me permitió hacer una investigación
en los archivos de la Galería Nacional de Arte Moderno en Roma sobre Picasso en los años 50, que es un tema que me gustaría retomar en algún momento en forma de libro, porque ya lo he contado en muchas ocasiones, me encontré con material extraordinario, me encontré con material maravilloso allí. Y la exposición se iba a titular Picasso, mito moderno, artista contemporáneo. Picasso es el mito de artista vanguardista. Un mito, no vamos a decir ahora porque llevamos casi 2 horas, cómo se construyó el mito de Picasso, pero es un mito, mito de la vanguardia, mito de la modernidad vanguardista. Pero resulta que es un artista también contemporáneo. Es decir, Picasso es contemporáneo y además no es durante bastantes años de la llegada del expresionismo abstracto. Incluso va a opinar sobre los artistas americanos porque algunos de sus galeristas en los Estados Unidos trabajan con artistas de la Escuela de Nueva York. Es contemporáneo de la llegada del el pop. Es contemporáneo de la llegada del nouveau réalisme, del conceptual, del minimal, del povera. Vive en el momento de mayo del 68. Es decir, Picasso está vivo. Picasso está vivo cuando está pintando Francis Bacon. Es decir, Picasso es contemporáneo, es decir, es un pintor que está pintando en la época de Francis Bacon. Estuve a punto de hacer una exposición para la Fundación Bancaja sobre Bacon y Picasso, sobre Bacon y Picasso en los años 60. Esa exposición, que no la pude hacer en su momento, sí me gustaría en alguna ocasión retomarla. Y esto que acabas de decir, el perro rasta, demostrar en esa exposición precisamente lo contrario de lo que tú dices, es decir, que Picasso es mucho más pictoricista en todos los sentidos, más pictórico que el propio Bacon. Eso es un tema que discuto en la cuestión de si Picasso, si, perdón, si Bacon dibujaba o no dibujaba, en mi libro Bacon, la cuestión del dibujo. Bueno, si nosotros miramos y tomamos en consideración los cuadros del final de su vida, de los años 60, los cuadros que va a presentar en el Palacio de los Papas de Aviñón, esto es la serie de los mosqueteros. Ir a buscarla en internet encontraréis todas las imágenes. Serie que horrorizó a todos los admiradores de Picasso y entusiasmó para darle por saco, para criticarle a los detractores de Picasso, es una serie absolutamente súper pictórica, es decir, y de un despliegue pictoricista, de un carácter pictórico superior a todo lo que encontremos de pictórico en el propio Bacon, con temas muy parecidos, la obsesión por el modelo, el cuerpo desnudo, la obsesión por el retrato, etcétera, etcétera. He estado escribiendo estos días atrás, terminé ayer, un largo texto sobre el último retrato de Picasso, ese retrato que está en una colección asiática, de Picasso reducido ya solamente a la calavera, ¿no? Es decir, convertido ya en el cráneo, ese retrato funerario. Impresionante. Ya no es la histeria, es ya realmente la muerte escribiéndose a través del retrato en una clave más intensa que la que el propio Artaud declaraba en 1948. PQZ, el arte solo sirve para presumir con los amigos porque lo conoces, lo haces o lo tienes. Pues para nada, de acuerdo. Si tú crees que el arte solo sirve para presumir con los amigos, pues muy bien, pero para mí el arte no es para presumir con los amigos. El arte sirve, sí, para hablar con los amigos a los que les interesa el arte. A otros no les interesa nada y es absurdo que lo hables. Pero el arte no está para presumir con los amigos, para lo haces o lo tienes. Raro comentario el que haces. José Manuel Valls, recomiendo la sonrisa histérica de desesperación del autorretrato de 1908 de Richard Gels. Ese mismo año se suicidó ahorcándose en su taller después de destruir muchas de sus obras. Excelente recomendación la de José Manuel Valls Fuste, que siempre aquí en el chat hace comentarios pues que me aportan muchos. Dice PQZ que todos lo saben, como muy bien. El que todos lo sepan es a veces precisamente cuando todos saben algo es que eso es sencillamente una estupidez. Pereard dice, para Deleuze las pinturas de Bacon más que imágenes son pensamientos, ¿no? Las imágenes
Los cuadros de Bacon ni siquiera son imágenes, son sensaciones, ¿no? Son formas en las que los cuerpos son atravesados por la lógica de la sensación, pero no quiere convertirlos en filosofía ni en pensamiento. Juan Manuel Rodríguez Rego, me estoy apuntando los números, me los pienso para jugar a la Vomer Loto. José Manuel Basfuste dice que Bacon manifestó su insatisfacción a la de captar el grito en sus versiones del Papa Inocencio. Dijo que había fracasado. Es una cuestión que en Bacon, esa dimensión del fracaso, está siempre muy presente, como a la manera beckettiana, ¿no? Del fracasa otra vez, del fracasa mejor. Bueno, voy a irme despidiendo y lo siento, pero tenemos un montón de mensajes. Llevo 2 horas. Taiche Díaz dice que un placer y desea feliz tarde de domingo. Feliz tarde de domingo. Soy yo el que estoy liado, es decir, estamos a domingo. Pues ahí sí que ya sería como el colmo, es decir, que ya no supieran yo ni en qué momento nos encontramos. Nos encontramos en... ¿Por qué? Vamos a preguntarle a Siri. ¿Siri? A ver, que me habéis hecho aquí ya dudar. Siri, ¿qué día es hoy? Es sábado 23 de julio de 2022. Vamos a ver, me habéis detenido, pero, o sea, ¿por qué me preparáis el lío? Taiche, no estamos en el domingo, como cuando lo veía. Estamos en sábado, sabadete. Supongo que ya la mente vacacional ya pierde las coordenadas referenciales, lo cual está muy bien, y de repente, pues, no paráis de desear el domingo. No es tarde de domingo. Estamos en el sábado. Y además no puede ser domingo porque yo tengo un plan para mañana de trabajo, que si fuera el domingo es que estaría ya metiendo una cantada impresionante. Estamos en sábado, y no lo vamos a cambiar ya eso. Nos encontramos en el sábado 23 de julio. No andemos aquí en el confusionismo absurdo. Underdog dice, excelente Fernando, le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el libro que se encuentra detrás de usted donde aparece una portada de Juan Muñoz? Donde aparece en portada Juan Muñoz. Ah, este de aquí. Este es el catálogo de la exposición del Museo Patio Herreriano que acaba de salir, que se titula 3 imágenes o 4. La exposición que comenté en el diario ABC, en el ABC Cultural, y que creo que hice un directo, y si no lo he hecho, lo haré aquí sobre esa exposición. Y bueno, Juan Muñoz, un artista alucinante, con esta obra que me encanta, porque es una obra en la que está haciendo el trilero, ¿no? Y tiene ahí los cubiletes, y tiene el dadito, solo que los cubiletes son vasos transparentes, ¿no? Con lo cual es esa cuestión que le interesaba a Juan Muñoz de la magia y de explicar los trucos de magia. Magui Morar, saluda desde Buenos Aires. Matías Vivot, no te pierdas mañana el debate en el Templo Sofista con Fernando Castro, que vendrías a ser vos. Mañana nos estamos encontrando en directo, Matías. Rítmic, me fui con la finta de que era domingo por Gaby. Pues no, no es domingo. Agustín Pérez Romera, ¿por qué no gusta la estética de Heidegger? ¿Por qué no gusta la estética de Heidegger? Pues porque Heidegger no tiene estética. Es decir, ¿por qué no gusta la estética de Heidegger? Pues porque Heidegger no tiene una estética. Así de sencillo. Tal vez tengamos que hacer un seminario de lectura dedicado a Heidegger. Supongo que a algunos os apetecería. A mí sí, si tuviera el tiempo. No va a ser ahora, no va a ser este verano. No va a ser en este tiempo. Pero Heidegger no gusta la estética de Heidegger porque Heidegger no tiene una estética. Porque para Heidegger hay que hacer una Verwindung der Metaphysik, un desbordamiento de la metafísica. Hay que superar la metafísica. Y la estética es una parte menor de la propia metafísica. Por lo tanto, Heidegger no propone una estética. Propone, al contrario de una estética, una destrucción de la metafísica. Y propone una destrucción de la estética. Otra cosa es que nosotros hagamos una interpretación de las meditaciones y del pensamiento sobre el arte de Martin Heidegger en clave estética,
Pero decir que hay una estética de Heidegger, Agustín Pérez Romera, con todo el cariño, es una aberración. O sea, a mí alguien que me dijera, vamos a hablar de la estética de Heidegger. Espera un segundo, ¿en qué sentido vas a hablar de una estética de Heidegger? ¿Será para hablar de que Heidegger destruye la estética? En ese sentido es interesantísimo, porque es uno de los muchos que se plantean la destrucción de la estética, en tanto que algo vinculado todavía al proyecto metafísico occidental. No hay una estética de Heidegger. De hecho, Heidegger, en sus volúmenes de los años 30, de sus lecciones sobre Nietzsche, habla de la voluntad de arte y critica lo que hay en tanto que estética nietzscheana. En El origen de la obra de arte, no nos encontramos con una estética heideggeriana, nos encontramos con que el arte es, dice Heidegger, la puesta en obra de la verdad. El arte tiene, vamos a aclararlo aquí, pero habría que hacerlo paso a paso, ¿verdad?, en una lectura más detenida, el arte tiene una dimensión ontológica, porque es una forma de la aletheia, que tiene que ver con la fricción entre die Welt y das Erde, entre el mundo y la tierra, entre lo que se expone y lo que se propone, entre lo que se manifiesta y lo que se retrae. Pero eso no es una estética, eso es un pensamiento que es un desbordamiento de la propia filosofía, de la metafísica, de la estética, que conduce hacia lo que llama Heidegger el Andenken, el pensamiento rememorante. Pero cuando dices, y vamos a dar por bueno lo que es incierto, que Heidegger tiene algo así como una estética, en realidad es incierto también la pregunta misma, porque no es verdad que no guste, bueno, la idea de no gusta, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar por ello, no se trata de gusta, no gusta. No es cierto que no interese o que se descarte la reflexión sobre el arte de Heidegger. Al contrario, tiene una presencia enorme, pero enorme, en el pensamiento contemporáneo. Vamos a ver, el pensamiento sobre el arte, la meditación sobre el origen de la obra de arte heideggeriana, las reflexiones de Heidegger sobre el arte y el espacio han tenido un desarrollo enorme y una influencia enorme en todo el pensamiento estético, sí, posterior. Así lo encontramos en Giorgio Agamben, El hombre sin cualidades, es decir, su libro sobre el libro de Agamben sobre la condición del arte, y en los libros de Agamben hay una presencia constante de Heidegger, en libros como El lenguaje y la muerte, libros de Félix Duque, Arte público, espacio político, por ejemplo, un excepcional libro de Félix Duque, como todos los libros suyos, buenísimos, La fresca ruina de la tierra. Los libros de Félix Duque, ¿qué son? Hegelianos, heideggerianos, pero sus libros sobre arte, fundamentalmente heideggerianos. Los libros de Arturo Leite, que ha hecho ediciones de Heidegger, por citar pensadores españoles. Los textos incluso de la escuela italiana, de Vincenzo Vitiello, hasta ya yendo a filosofía actual, como el caso de Hartmann. Pues en Hartmann, su concepción del arte, su concepción de la estética, es o se basa mucho en Heidegger, pero sobre todo en Ortega y Gasset, porque Hartmann ha reivindicado a Ortega, pero Ortega es a su vez un seguidor de Heidegger, es decir, no se puede entender la filosofía orteguiana sin el pensamiento heideggeriano. Pero también incluso la reflexión sobre el arte de María Zambrano y su concepción de la relación entre filosofía y poesía tiene mucho que ver con Ortega, pero también, a su manera, con Martin Heidegger. Por tanto, y si pensamos incluso en la lectura crítica de la concepción del poema de Philippe Lacoulavard en relación con la política del poema y la relación de Heidegger con Paul Celan, el famoso viaje de Heidegger o de Celan a la cabaña del bosque, Tosnauerberg de Martin Heidegger, nos daremos cuenta de que Heidegger está muy presente en la meditación sobre el arte, y autores también muy cercanos a mí, como Miguel Cereceda, no dejan de tener presentes a Heidegger. Incluso en el libro La ideología estética de Terry Eagleton hay un capítulo dedicado a Heidegger, y qué decir, por ejemplo, de la presencia de Heidegger en un profesor de estética tan decisivo para Italia, como es el caso de Gianni Vattimo, en libros como Il fin de la modernità, Nihilismo y hermenéutica, El soggetto y la máscara sobre Nietzsche, su introducción a Heidegger. Decir
que no gusta la estética de Heidegger tiene un doble problema. Y es que no hay una estética de Heidegger y que es falso que no interese la meditación sobre el origen de la obra de arte heideggeriana, que también está presente incluso en Jacques Derrida. El gran libro de Derrida, La vérité en peinture, La verdad en pintura, libro fundamental de un autor fundamental al que dedicaremos cuando corresponda un seminario de lectura extenso como este que estamos haciendo, que hicimos de Adorno, el que hemos hecho de Marcuse, el que estamos haciendo de Deleuze, pues evidentemente también allí hay un capítulo entero dedicado a Heidegger, a tomarlo en cuenta, dedicado evidentemente ese capítulo a el famoso pasaje de las botas de Vincent van Gogh, discutidas por Meyer Safiro y discutidas a su vez por Jacques Derrida, discutidas a su vez por Miguel Cereceda en su último libro sobre crítica de arte. Por tanto, decir que no interesa el pensamiento de Heidegger, ¿dónde no interesa? Es tal vez uno de los modos de pensar el origen de la obra de arte más fecundos y que más seguidores tiene, ha tenido y sigue teniendo. Es decir, que no, Agustín, supongo que habrás, no sé de dónde llegó esa idea, pero no es que estés equivocado, es que no es cierto. No es que, es una cuestión que te digo, te estoy dando una respuesta en extenso para que lo tomes en consideración. Digo, Leonel González Franco, ve con un genio la obra sobre Inocencio X, una genialidad. José Manuel Bafut de Deleuze nos está insinuando el intencionado juego irónico de Velázquez de sus creaciones pictóricas. Sí, esa dimensión metapictórica tan característica de Velázquez. Underdog, ¿qué opinas del libro de dibujos de Juan Muñoz, editado recientemente por la Fábrica? El libro de dibujos editado recientemente por la Fábrica. Yo lo que he recibido y tengo, me llegó hace nada, no lo he traído todavía para esta biblioteca, es el gran catálogo que acaban de editar en la Fundación Botín de Santander. Ha sacado un tomo. No sé si te refieres con eso al libro de la Fábrica. Es lo que ha publicado la Fundación Botín en Santander. Gran libro, una recuperación de una parte crucial del trabajo de Juan Muñoz, porque Juan Muñoz era alguien que se dedicaba muchísimo al dibujo, aunque tengo que decir que al revisar en el catálogo de la Fundación del Centro Botín de Santander los dibujos de Juan Muñoz, le he puesto unos puntos suspensivos. Hay que volver sobre ello. Yo tengo un libro entero dedicado a Juan Muñoz, que se llama El lugar del hombre, el inquietante lugar, el ventríloco del lugar del hombre en la obra de Juan Muñoz, un libro publicado en el CENDEAC, descatalogado, que hace tiempo que quieren reeditar y que yo querría ampliar, pero tengo que decir que quiero ver la exposición en directo, pero me ha causado una relativa insatisfacción el catálogo y esperaba más, tal vez porque hay cosas que no sé si nos han expuesto, he leído uno de los textos que no me ha gustado nada, pero bueno, a mí la obra de Juan Muñoz, toda su obra, la obra de Juan Muñoz, es la de un autor, para mí, uno de los autores referenciales, un además amigo al que añoro todos los días. ¿El perro rasta, de qué será el debate de mañana? Pues no lo sé, o no lo sé, o sí lo sé. Pero luego, bueno, el debate de mañana será de lo que surja, porque siempre es igual, nos proponemos un tema y luego las cosas salen por donde salen. Ah, me dice Rayita, sería sobre el talento, gusto y el criterio. Bueno, son unos temas un poquito amplios, ¿no? Pero bueno, plantea esos temas. Yo creo que va a ser sobre el fuá. Sobre el fuá, sobre el dar el resto. Ese es el tema. El debate de mañana es sobre el fuá, que es el único tema que interesa actualmente. Diego Leonel, González Franco dice, Bacon y los dibujos de Ingres, obras maestras del arte universal. Bueno, los dibujos de Ingres son una cosa totalmente ya fuera de capítulo. Me acuerdo que Picasso, ¿no?, decía, existe toda la historia del arte y luego están los dibujos de la mina de plomo, ¿no? Luego están los dibujos de Ingres. Si habéis tenido la posibilidad, alguno de vosotros, tal vez sí, imagino que sí, de ver en directo los dibujos de Ingres, son absolutamente demoledores. Es decir, están efectivamente en otro capítulo de la historia del arte. Es decir, ahí ya se acabó lo que se daba. Por eso Picasso vuelve sobre
sobre Ingres, ¿no? Es decir, Picasso vuelve sobre Ingres y sobre Degas, sobre Rafael, sobre el cuadro Rafael y la Fornarina. Pero sobre todo vuelve sobre Ingres porque no puedes dejar de estar ahí anonadado con el modo en el que se petrifica la comprensión de la figura humana. Otro gran ingresiano y fascinado por Ingres es mi amigo Bernardí Roche, que ha hecho algunas obras después de Ingres. Que hacer una obra después de Ingres es solamente orar, ¿no? Orar, iniciar la devoción ingresiana. Juan Manuel Rodríguez Rego, si es un muro, ¿cuántos ladrillos tiene? Si es un muro, ¿cuántos ladrillos tiene? Esa pregunta no sé a qué corresponde. Gonzalo Torner, había un momento en el que me ha sugerido la idea de que la muerte no me alcanzara pintando. Por cierto, ningún pintor que haya muerto enfrascado en un cuadro. Manfredo Guerra, saluda a Tiago de los Chiquiloquis, que lea, que te escucha, pero es flojo para leer. ¿Flojo? ¿Flojo? Hay uno que es flojo para leer. Manfredo, dile que dé el fuá, el fuá, que dé el fuá, que dé el extra. Pon el vídeo del fuá y que se ponga a leer, pero de inmediato. Bueno, ponerse a leer de inmediato, también hay que decirlo, hay veces que hay que leer cosas que sean interesantes, porque de repente uno se pone a leer la guía de teléfonos, el listín de teléfonos, si es que existe todavía, que ya no existirá. Si uno se pone a leer y cree que está en domingo y estamos en sábado, pues que se ponga a ver la tele. Es decir, que a lo mejor así se relaja, no voy a ser que leamos chorradas. RM dice que un gran maestro, gracias por tu comentario. Roger Rodríguez, escuchando y pintando. Juan Manuel Valls, de Les, de la forma que reflexiona sobre el Bacon, también lo hace teniendo a Giacometti entre bastidores. Bueno, Giacometti y Bacon, que son artistas que en muchos casos han sido puestos en relación y en comparación. Hay también algunos libros sobre Giacometti maravillosos, ¿no? Y sobre su concepción del retrato y la temporalidad del retrato y el fracaso en la posibilidad de construir un retrato. Bueno, Giacometti es otro artista que de los que no se cae, ¿no? De los que mantienes ahí siempre presente. Recuerdo los textos de el libro Ver de John Berger, que tiene un libro muy duro contra Picasso, ¿no? Esplendor y caída de Pablo Picasso, y tiene allí un capítulo dedicado a Giacometti, al que elogia a partir de unas fotografías famosas de Giacometti cruzando la calle lloviendo y con una gabardina vieja que se está tapando el pelo, ¿no? Y hablando de la forma de vida de Giacometti, ¿no? Viviendo en el estudio, en ese pequeño estudio que ha sido tan fotografiado y comentado. Y tiene un texto sobre Francis Bacon, John Berger, que es de un malvado y un malintencionado que me sorprendió. Traté a Berger a través de Juan Muñoz, por cierto, que actuó a un seminario y me acuerdo que se quitó el zapato, Berger se lo puso en la cabeza. Personaje increíble, ¿no? Emocionante conocer a Berger, una figura central. Ahí están los programas, ¿no? Los habréis visto en la BBC, Ways of Seeing, su libro, Modos de Ver. Berger es, en mi opinión, una de las figuras del análisis artístico, de la literatura, del comportamiento ético, un auténtico maestro. Es decir, cuando alguien antes decía un maestro, para mí un maestro es John Berger con toda la altura, ¿no? Pero cuando hablamos, siempre yo me estaba mordiendo la lengua porque quería que me aclarara por qué había escrito ese texto tan, tan duro y malo sobre Bacon, comparando a Bacon con las figuras de Walt Disney. Una comparación verdaderamente detestable. Es decir, es que no entiendo por qué hizo esa comparación tan inoportuna. Y ponía, como digo, muy bien a Giacometti, mal a Francis Bacon. Dice Roger Rodríguez que algunas veces las manos ven lo que los ojos no tocan. Es cierto. Víctor de la Rosa, se lo damos a Perro las criadillas. Se refería a lo de cortar los cojones. José Ignacio Osorio da buenas tardes. Juan Manuel Rodríguez Rego, es un trabajo muy perturbador, la soledad y la nocturnidad para muchas vueltas y revueltas. Margarita Bartolomé Topor le daría recetas con su cocina caníbal. Roland Topor, grandísimo artista al que dedicamos, al que se dedicó una exposición, Alberto Yesamaniego, en la Fundación Seoane, en A Coruña,
en el que yo escribí un texto sobre Topor, dedicado a Roland Topor, y concretamente a una película, El quimérico inquilino, de Roman Polanski, sobre guión de Roland Topor. Mosqueda, dice, justo ayer comentó que hay directos en los que prefiere no leer los comentarios para no cambiar de tema de forma abrupta, y aquí está hablando de los huevos del Black Alien. Sí, es verdad, o sea, hemos estado una hora y cuarto hablando del libro y llevamos ya una hora entera leyendo los comentarios del chat. A lo mejor os apetece más que diga la gente si preferís que a partir de ahora no leamos los comentarios del chat. Eso es una cuestión, como se hace en el Artal, en una votación. Que diga la gente si prescindimos ya de leerlos en todos los directos que vengan adelante, los comentarios del chat, o si seguimos haciéndolo. Juan L. Rodríguez Rego dice, no prevé una intervención cerebral, no la va a poder hacer. Matías Divo dice, el foie es un meme al mejor estilo Richard Dawkins, de comportamiento viral de la idea mínima. Ahora que tengo vuestra atención, dejen sus likes para apoyar el canal. Ahí estaba Matías dando el extra, dando el foie. Silvia Troyano da las gracias desde Salta, desde Argentina. El perro Rasta Ter no fue pareja de Ernesto, es muy guapa ella. No, esto no es un programa del corazón, no fue pareja de Ernesto. Ter es pareja, creo que sigue siéndolo, de Jaime Altozano. Carlos Mario dice, ¿cómo me gustaría tener una charla con Fernando sobre mi obra? PQZ dice, Casado, Master and Commander. Sí, sí, pero Master and Commander naufragando directamente. Sergio dice, ¿y esa camiseta de los Jets? Eres una máquina de sorpresas. Ahí la tienes, ¿no? Y ahí está por detrás. ¿Se ve? Ahí está el número. ¿Esta camiseta? Sí. A ver, que me la saque. Es de... Ah, sí. Esta camiseta es de Chevrets, ¿no? Me encantan los deportes. Y soy un fanático de los deportes. Y la verdad es que esta es una camiseta que me compré en Nueva York hace ya mucho tiempo. Y algún día sacaré otras camisetas, como la camiseta que tengo de Cunerco. Tengo varias camisetas de jugadores que a los que admiré. Y la verdad es que he ido muchas veces a dar clase con esta camiseta. A lo mejor algunos alumnos de la universidad me recuerdan con mis camisetas de equipos y de club americanos. También a veces con camisetas de baloncesto, como la camiseta de Michael Jordan de la NBA. Nahum Flores dice, da las gracias, Margarita Bartolomé. Sabater dejó de pensar hace tiempo. Por cierto, ponéis siempre Sabater, las dos veces que lo he sacado con B. No soy un obseso de las erratas ni de los fallos ortográficos, pero el Sabater del que habláis es Sabater con V, ¿no? Sabater. Sabater, tampoco seamos muy duros con él. Sabater ha escrito cosas muy buenas. Hay libros suyos, pues, dignos de leerse. Yo creo que, a su vez, el libro de Ética para Amador es un libro que no está nada mal y que cumple su función. Y luego Sabater, en los últimos tiempos, pues ha tenido el enorme mazazo de la pérdida de su mujer, que le ha afectado muchísimo. Recuerdo la última vez que le vi, que fue en la Feria del Libro, precisamente de Guadalajara, Jalisco, que estaba abatido y que, de hecho, prácticamente fue para despedirse de todo el mundo. Ahora sí que se ha recuperado un poco y sigue estando mal, de depresión y por la pérdida de su mujer. Pero, bueno, yo creo que es una figura que representa y que fue muy importante, representa un momento de lo que era ser un intelectual. Es decir, no se puede hacer una historia del papel de los intelectuales en la transición, no en la transición, en los primeros años del socialismo, sin contar con Sabater. Es decir, si no se incluía una reflexión sobre lo que hizo Sabater, valorándolo positiva y negativamente, sería ser un falaz. Es decir, sería ocultar a propósito algo que se sabe que es necesario tratar. Ronny Valdex dice, salud de Chile, soy un pintor indocumentado de libros, pero con experticia en el oficio, gracias por la entrega de autores e interpretaciones. Juan Carlos Álvarez, ¿conoce el libro Gilles Deleuze, otra forma de pensar, actuar y sentir, de Ricardo Echegaray? Me parece una introducción muy clara a Gilles Deleuze. No la conozco, lo buscaré, el libro de Ricardo Echegaray. No lo he visto. Deleuze, otra forma de pensar, actuar y sentir.
Eduardo Uroboros, ¿qué opinas de Derek Jacobi como Francis Bacon en la película El amor es el diablo? Lo dije ayer, que me parece que el parecido es excepcional, que realmente sí es. Cuando, sucede, hay unas películas, por ejemplo, de, a mí me encantan las películas sobre pintura y sobre pintores, como imagino que a vosotros, ¿no? Que os gusta el arte porque seguís este tipo de canales. Y hay veces que en ciertos biopics el actor tiene un parecido tan grande que a partir de un cierto momento es inseparable ya el actor del personaje, e incluso ya cuando entras a buscar imágenes de esos artistas en Google, hay veces que estás a punto de pillar una imagen de el Francis Bacon de la película en vez del Francis Bacon real. Sucede, por ejemplo, también con el personaje de Ed Harris, que interpreta a Jackson Pollock en la película sobre Jackson Pollock. Película que, por cierto, en cuanto a la cuestión del procedimiento pictórico de Pollock, está mejor que lo que dije ayer, el procedimiento pictórico de Bacon en El amor es el diablo. Y allí el parecido y sobre todo cómo capta la personalidad de Pollock Harris es prodigioso. Sucede también en el biopic del Che Guevara, en dos partes, que protagoniza Benicio del Toro, y sobre todo cómo hay un momento en el que ya dices, joder, pero es que han conseguido resucitar al Che Guevara, ¿no? Y en la, como sabéis, el biopic de El Che es de Oliver Stone. Miguel Audifred da las gracias por la explicación. Eduardo Uroboros Rojas, ¿quiere decirle algo la serie de papas de Bacon al Vaticano, aquel papa indolente que vivió durante el Tercer Reich? No, yo creo que ahí no tiene que ver con el Tercer Reich, que era un tema que sí le interesaba mucho a Bacon, porque a Bacon el tema del nazismo y el Tercer Reich le interesaba sobremanera. Taiche Díaz acaba de darse cuenta de que estamos en sábado y pone un uff. Francisco Caparrós, Paco Caparrós, grandísimo amigo, o sea, no amigo, grandísimo amigo, extraordinario artista y fotógrafo, del que yo he hecho exposiciones y catálogos, por ejemplo, en el IBAM, del que se han hecho exposiciones también en la Fundación Fancaja. Pues Paco Caparrós manda un fuerte abrazo, que creo que es de las primeras veces que interviene aquí en el chat. Gran amigo. Ojalá, Paco, podamos encontrarnos pronto, porque sabes lo mucho que te quiero y te deseo lo mejor en este verano a ti y a tu mujer. Taiche manda, dice que mucho trabajo. Fran Murtins manda caritas sonrientes. Carlos Reca S, oí en el anterior vídeo que tenías pensado hablar de Oteiza. Estoy con Meditaciones en un túnel y no consigo leerlo de principio a fin, solo por fragmentos aleatorios. Es que a veces hay cosas que se leen así. O sea, hay cosas que las leemos a saltos y no está mal que lo hagamos, y sobre todo si nos cuesta leerlo del tirón. Pero es que el propio Oteiza escribía así, a saltos, ¿no? Recordarás, si has leído a Oteiza otros textos, en Quoscuotanden él dice que él es un Bertolari, pero que él escribe como un escultor, ¿no? Que él escribe como un escultor que está trabajando con el martillo, que está trabajando con el hacha sobre la piedra o sobre la madera, y por tanto su escritura es una escritura fragmentada, y acaso su lectura también debe ser a saltos o fragmentada. Salvi 100 dice que la noche nos confunde, a la manera de Dinio. Guillermo siempre es inspirador escucharme, dice Rítmic, que se leen los comentarios del chat. O sea, Rítmic dice que es de los que opina que se tienen que leer. Rolando Por hacía de Reinfeldt en el Nosferatu de Herzog. El quimérico inquilino parece un análisis de qué significaba la egiptomanía de Simon Schultz. Paulina Durán dice, se deberían separar los ámbitos. Cuando sean lecturas enfocamos el tema, y cuando sean más libres verse en un rubro aparte o especial para ello. Es decir, Paulina Durán parece que quiere que dejemos de leer los comentarios del chat. El peor rasta, solo leer los que vienen al caso. Si son tonterías, mejor no. También el perro quiere que dejemos de leerlo. Van ganando 2-1 el dejar de leerlos. Nicolás Matías creo que no se escucha. Juan Ignacio dice siempre en los comentarios 2-2. Dice, y Nicolás Matías dice que tiene el volumen a 30 y no se escucha. Salvi 100 dice que se oye bien. Había un momento que se dejó de oír. ¿Qué tal David Bowie de Andy Warhol? Pues también impresionante. Bowie de Andy Warhol está que se sale. En realidad es que trató mucho a Warhol y por tanto los gestos son Warhol puro y duro. Nicolás dice, ay sí,
Perdón, logré escuchar. No pasa nada, creo que es mi celular. Flavio Garrido dice, ¿ha leído el libro de Jonathan Little, el tríptico, tres estudios sobre Francis Bacon? Sí, por supuesto. Lo he comentado en el canal. Es un libro que está reseñado en el canal. ¿Qué libros pueden servir para conocer la obra de Bacon? Pues el libro de Michael Pepiat, el libro de Jonathan Little, el libro de las conversaciones con David Sylvester, el libro de Gilles Deleuze, Lógica de la sensación, y el libro de un tal Fernando Castro, Francis Bacon, La cuestión del dibujo. Salvi 100 dice, voto porque se lean tan bien, 3-2. Mejor el chat, viva el pueblo, dice PQZ, 4-2. Rader Balder, leer el chat es imprescindible, 5-2. Guillermo, me parece que interactuar con los comentarios tal y como haces es genial. Bueno, parece que gana que se lean. Esteban dice que se escucha desde Perú. Martín E.A. saludos desde el patio herreriano en Valladolid, visitando la muestra Derivaciones Fotográficas entre España 50 y 80. Pues estás aquí por tierras castellanas. Periar dice que sí que se lea. ¿Hay algún seminario de Deleuze que corresponda a la lógica del sentido? Dice Arizafra. No sé si te refieres en algún canal. Yo no he tratado todavía la lógica del sentido. Es más, este verano no la voy a tratar porque tengo otros libros que quiero tratar y sobre todo porque vamos a dedicar atención en directos a Lógica de la Sensación y a derrames, perdón, a diagrama, el concepto de diagrama sobre la pintura, el curso del 81 en la Universidad de Vincennes. Eduardo Uroboros dice que sí, que sigan leyendo los comentarios, el ML lee los comentarios aunque lo caguemos a veces, Fernando. Nicolás Matías dice que Vox Populi, Vox Dei. Y Katia Arié dice que a favor de leer el chat. Flavio Garrido dice, siempre se aprende mucho con usted. Hace un abrazo desde Puerto Montt, desde Chile, inicio de la carretera austral. Y Martín dice que sí que serán los comentarios. Pues un saludo a todos, llevamos hoy 2 horas y media. Lo dejamos aquí. La pregunta que me hace Andrés Casellas, ¿cuáles son los artistas más ricos y famosos que has conocido personalmente? Pues he conocido a los más ricos y famosos. Imagínate, a los ricos y famosos, ¿no? He hablado de muchos artistas que he conocido, pero ricos y famosos. ¿Qué te voy a decir? Es que he conocido a Warhol. ¿Es ese famoso? ¿Era rico y famoso Warhol? A Rauschenberg, también, en su estudio. ¿Era Rauschenberg, Robert Rauschenberg, rico y famoso? A Kiefer, ¿no? Sus cuadros son caros, ¿no? Pero no me pareció que el tema central de Kiefer fuera rico y famoso, de los españoles Tapies. No me pareció que fuera rico y famoso. Excelente artista, Gordillo. También. Latinoamericanos, Kiefer, ¿no? Seguramente es rico. También en Argentina famoso. A muchos artistas. Kunelis, un artista al que traté muchísimo, en mi opinión, excepcional. Por ejemplo, voy a citaros un artista fundamental, lo he dicho muchas veces para mí, Nacho Criado. Y otro artista fundamental, Juan Muñoz. ¿Fueron artistas ricos y famosos? Juan Muñoz tiene mayor fama póstuma que en vida. En vida fue también muy reconocido, ¿no? Hizo el Hall de las Turbinas. Nacho Criado hizo grandes exposiciones. Estuvo en la Bienal de Venecia, también lo estuvo Juan Muñoz. Juan expuso en museos internacionales. Mayor carrera internacional Juan que Nacho. ¿Eran ricos y famosos? Para mí no es que sean ricos y famosos, es que son imprescindibles. Son artistas fundamentales. Francesca Butman fue rica y famosa, no le dio tiempo, demasiado joven, ¿no? Suicida. Kasim Malevich, ¿fue rico Malevich y famoso? Robert Gover, Paco Cao, para mí un artista también fundamental. No sé, aquí están los artistas detrás que me interesan mucho y plantearnos si son ricos y famosos. Nacho no era rico en ningún sentido, más bien apuradísimo económicamente, ¿no? ¿Eso impedía que siguiera haciendo la obra que hizo? ¿Extraordinaria? No, no es un tema. El dinero no te debe faltar.
es fundamental conseguir el dinero para vivir y sobrevivir, y sobre todo si tienes familia, no te falte nada a los tuyos. Pero la fama puede ser una auténtica gilipollez. Ari Zafra da las gracias, el Vicien Dalfoy, ahí está. Iván Mas, me sorprende que te guste la obra resultante de la colección Warhol-Basquiat. A mí me parece que no hay nada bueno en ella, y eso que me gustan los dos. No es que me guste, es que me apasiona, me fascina, me parece un trabajo excepcional. Guillermo, quizá te pueda conocer el más rico y famoso, Domingo Zapata. Bueno, bien, ese ni es rico ni es famoso, es un auténtico troncho, es un cagajón. El ML, conociste y conoce artistas tremendos, pero da igual que conozcas, y al final es que todo el mundo puede conocer a todo el mundo. La cuestión es qué has pensado, qué has hecho, qué colaboración has podido tener con ellos, qué has aprendido, qué te han aportado, qué les has aportado tú a ellos, si es que le aportaste algo. Alquime, cocinando y escuchando este Tutti Frutti, con el parente, ¿puedes hablar de Vitruvio? Sí, sí, puedo hablar de Vitruvio, pero no voy a hacerlo. Lo dejamos ahí. Un saludo a todos en 2 horas y media y nos seguimos encontrando aquí por el canal. Un abrazo y continuaremos con las cuestiones de los libros recomendados que hoy nos hemos dedicado a Gilles Deleuze, Lógica de la Sensación, sobre Francis Bacon. Me dice Nicolás Matías si supo de la noticia de los activistas medioambientales. ¿Cómo no voy a saber de ello? Son compañeros míos de universidad, algunos de ellos, ¿no? Como el caso de Jorge Richman. Todo mi apoyo a esos artistas. Me pregunta Margarita Bartolomé si hablaré sobre Kiefer y su última exposición. Se refiere a la exposición del Palacio Reale en Venecia. Sí lo haré, y lo haré ya seguramente en septiembre y con calma, porque quiero hacer un ciclo dedicado a pintores que me gustan y quiero ahí hablar a fondo de Kiefer, que es un artista al que he dedicado muchísima atención. A Kiefer también, del que he sido comisario de algunas exposiciones suyas. Ese sí que es un artista rico, pregunta, famoso. Bueno, nos marchamos y después de 2 horas y media y lo dejamos. Chao.